Muy buenas a todos, bienvenidos a SL, bienvenidos a SL Masters de Rainbow Six. Os habíamos dejado huérfanos una semana de competición, pero ya estamos con vosotros de nuevo para vivir la sexta jornada. Además, una jornada que viene en el día de hoy con muchísimos partidos, partidos que tienen mucha carga de cara al devenir de la competición. Me presento, soy Alex Polo y me acompaña el señor Marc Ros, un auténtico crack. ¿Qué tal estás? Muy buenas tardes, pues con muchas ganas de empezar la SL Masters. Como dices, hemos tenido ese parón que, bueno, ha estado acompañado de la acción que han traído desde Valencia en el circuito internacional. Hemos visto muchos partidos, mucho Rainbow, hemos aprendido y traído Rainbow Internacional de vuelta a la gente aquí en España. Y creo que, bueno, con muchas ganas de volver a lanzar todo esto. Sí, porque he dicho que han estado huérfanos de competición, pero de competición nacional, porque en este mismo canal, el canal de Rainbow Six Es, exacto, tuvieron ese minor de DreamHack que nos dejó con I Don't Know como campeones. Sí. Que nos dejó con muchas cosas nuevas de cara al meta, con, para mi gusto, una forma de retomar club, pero ya lo hablaremos porque además el mapa también lo tendremos en el día de hoy, sí que veremos ese club, creo, si no me equivoco, sí. Sino mañana, o sea que está por ahí seguro, el mapa alemán. Pero bueno, dejando un poco al lado la competición internacional, aunque era internacional también había equipos españoles. Había equipos, estaba Movistar Riders, estaban Dragons, Existence, estaba también el equipo de G-Lab y Wild eSports. Wild Gaming. Exacto. Tuvieron una pequeña lucha, ¿no?, entre ellos, porque los grupos se encontraron, sí. Estaban encuadrados en un grupo Dragons, Movistar Riders y Existence, en el otro estaban G-Lab y Wild, y la verdad que yo creo que por venir dispara el que tienen ambos equipos, el que tuvieron todos esos equipos, algunos tuvieron suerte de clasificarse en minor, como fue el caso de Existence, creo que tuvieron buenas sensaciones, sí, pero yo creo que hay otros que vienen bastante tocados. Además, el primer partido que tendremos en el día de hoy, que será luego el de Movistar Riders a primera hora del día, creo que Riders viene de una mala racha, viene de dos empates consecutivos en, exacto, la liga regular, y luego en DreamHack llegaron y se hicieron un 0-2. Es decir, sí, creo que Riders tiene cosas que solucionar dentro del equipo. No sabemos exactamente qué pasó en esa DreamHack, ni si las condiciones eran buenas de jugar, pero en cualquier caso tienen que retomar la buena racha con la que iniciaron el campeonato de la liga, y otros equipos que vienen de todo lo contrario, de menos a más. Hablabas tú del caso de Dragons. Sí, Dragons que empezó, le ganó a Existence y luego se enfrentaron a Trust, perdieron contra Trust, jugaron contra Existence y perdieron. Así que mañana en el Dragons contra Existence de mañana, recuerdo, tendremos un partido muy emocionante porque es como un poquito el desempate de todo lo que pasó en DreamHack. Sí, la venganza, podríamos decir. La venganza, exacto, hay que acuñarlo. Vamos a ver qué tenemos en el día de hoy, cuáles van a ser los platos. De entrante tenemos un Movistar Riders Wild Gaming, plato principal, un primer plato, al menos por orden, será Vodafone Giants y G-Lab. Y de postre, de recena, más por la hora, tendríamos ese Dragons contra Black Claw. Si os fijáis, es un duelo en el cual tenemos en la parte izquierda equipos que estaban en el inicio de la liga, pues más orientados a estar en la parte alta, o al menos la gente podría pensar que estaban en la parte alta, y a la derecha equipos que eran aspirantes a tomar esa parte alta. De momento estamos viendo cómo G-Lab y Black Claw sí que es cierto que están cumpliendo ese papel de underdogs, de estar más en la parte baja. Wild Gaming sí que está dando más guerra a equipos grandes. Creo que hoy todos ellos tienen una oportunidad de redención, intentar rascarle algún punto a los grandes, entre comillas, porque llevamos muy poquitas jornadas, 5 de hecho, para intentar colocarse en tabla media y más cómodos de cara al final de la temporada. Sí, será muy importante ver qué pasa con Wild Gaming contra Movistar Riders, porque Wild Gaming, como dices, le plantó cara, por ejemplo, a Existence, juegan muy bien, especialmente siempre en el mapa que ellos eligen, que acostumbra ser Oregón, y a Movistar Riders, como decimos, se les vio algo flojos en DreamHack. Veremos si les afecta al día de hoy. Sí que es verdad lo que decías antes, no jugaron en sus casas, no jugaron, claro, en sus ordenadores habituales, muchos fueron alquilados, por ejemplo, de Elite, por ejemplo, y claro, no son las condiciones a las que están acostumbrados. También un G-Labs que planta muchísima cara, jugarán contra Giants, que están en alza, empezaron algo flojos, uh-huh, y han empezado a subir en la SL Masters. No jugaron en DreamHack, con lo que vienen más descansados que otros equipos. Veremos si pueden seguir sumando, porque son el claro aspirante juntamente con Riders en cuanto a puntos actualmente en la tabla. Sí, recordamos además que en lo que llevamos de liga tenemos dos duelos. El del liderato, que sería Riders, Giants, Existence. Se están peleando por conseguir ese primer puesto. Pero luego tenemos otra lucha, para mi gusto, en la que se juegan todos mucho más, que sí, es la de clasificar a esa LAN, que de hecho era el objetivo que ya nos decían en los vídeos, que era el que tenían todos, llegar a esa fase final, llegar a la fase presencial, y un equipo, o dos equipos mejor dicho, sí, se tienen que quedar fuera. Solo uno de los que están en la zona baja de la tabla se van a colar. De momento en esa zona baja en la que están Black Claw y Dragons ahora mismo. Black Claw, Dragons, también está por ahí G-Lab, que no está muy lejos, y Wild. Es decir, esos cuatro equipos están ocupando, sí, la plaza más baja. Pasa que tanto G-Lab como Wild tienen dos puntos, Dragons y Black Claw tienen uno solo. Sí, pero lo que decíamos de Dragons, han dado buenas sensaciones, ganaron a Riders, al líder de la liga actualmente, en esa DreamHack. Es decir, esperamos nivel de ellos de lo que queda de temporada. Habían tenido un inicio muy complicado, lo dijimos también, que tenían partidos muy difíciles contra equipos que, en teoría, podían ser mejor. Existence ganó a Riders, ¿eh? Existence, y Existence Dragons le metió los a cero. Dragons también le ganó dos veces. En la DreamHack le ganó dos veces.
pero no a... A Raiders sí, le ganó dos veces. Le ganaron en el inicial y... No, no, sí, me refiero a que no les ganó Dragons. Que Dragons jugó contra Trust y luego contra Existence. Bueno, luego si no lo repasamos. Pero exacto. En cualquier caso, nosotros que, si no me equivoco, vamos a tener que hacer un alto en el camino. Sí, querías hablar del mapa de club y vamos a ver cómo opinan de ello los jugadores de los cambios. Uh-huh. Jugar para Vodafone Giants es todo, o sea, es el punto de inflexión para poder conseguir todos los sueños que tenemos todos los que jugamos a videojuegos, ya sea de manera profesional, semiprofesional, amateur. Es el punto de inflexión de decir, tengo una organización detrás que me va a dar todo lo que necesite y tú solo te tienes que centrar en jugar. O sea, es el top. La verdad que jugar en un club como Giants es un paso bastante grande, ¿no? Porque es como ya de lo amateur a lo profesional y encima en el Rainbow Six en España, así que guay. Es el primer club grande, así grande, en el que jugamos, yo creo que todos, los cinco, porque es la primera competición también donde se meten equipos así, clubes grandes. Pensamos que es una gran oportunidad, porque aunque sea un club que acaba de nacer, como quien dice, sabemos que tiene varias plantillas, incluso en otras máster y demás, y la verdad que es una buena oportunidad que esperemos hacer un buen papel y aprovechar. Apostaron por nosotros antes de clasificarnos. Una cosa que se agradece también porque es tema de confianza y bueno, siempre es un honor representar en España a Wizards. Pues la verdad que me gustó bastante la idea porque sí que es verdad que Wizards no es como otros clubes, o sea, es más familia, entonces esa idea me gustaba bastante. Y Existen es el club con más historia, el club más antiguo de España, es muy reconocido. Y jugar bajo el nombre, llevar la camiseta, de verdad que es un gran honor. Tiene muchos haters, pero también tiene su emoción, eso. Y pues es un orgullo poder jugar por Existen. Desde un primer momento sí que nos ofrecieron cosillas que nos interesaban. Y siempre ha habido entendimiento desde un principio, han venido incluso otros, pero G-Labs nos ha ofrecido lo que queríamos. Para mí jugar en un club como G-Labs es que me den una oportunidad para demostrar lo que soy. Y más con todo el apoyo que nos meten. Y sinceramente la apuesta ha sido fuerte por nosotros y nosotros no tenemos que hacer menos. Es totalmente un sueño. Yo nunca antes he estado en un club de esta característica y al llegar y todo el recibimiento que nos ha dado ha sido increíble y la verdad es que estoy muy contento. It's a huge opportunity. Coming from German organizations to see a Spanish club is something insane, and I'm really amazed by the support and by all the opportunities we gained from Movie Star Islands. I'm really thankful. Jugar para mí en un club como Black Cloud, que me está dando bastante apoyo por el tema de que la directiva está muy pendiente, me dan ganas de seguir adelante y seguir mejorando, porque realmente el apoyo que tiene este parte de Black Cloud es bastante importante y no sientes ninguna presión en ningún momento, sino simplemente de, mira, pues salió mal esta vez, pues la próxima vez lo haréis mejor. Y representar a Black Cloud ahora mismo creo que es un gusto y un placer. Pues la verdad que se puede decir que es el primer club grande en el que, del que he formado parte. Y encima en una competición tan importante, pues la verdad que es un gusto y un honor. El tiempo que llevamos cerca de un mes o dos, pues está siendo súper cómodo, nos suena genial, muy contentos y la verdad es que todo perfecto, no tenemos ningún problema. La verdad es que es bastante importante y no llegué a pensar nunca que llegara a estar aquí. La verdad es que es un sueño cumplido, porque siempre he soñado de competir, de a nivel nacional poder llegar a hacer algo. Y ahora estar en la SL Master es... No sé, no... Es un poco chocante. Bueno, hablaban de... No de club, del mapa. Exacto. Que podrían también haber hablado de eso, pero hablaban de lo que significaba para ellos jugar para su club. Algunos de ellos estaban muy orgullosos. Caso de los chicos de Riders, decían que no esperaban también estar en una plantilla tan grande. Los de Existence hablaban de presión. Por el hecho de que el club tenía tanto detractores como animadores. Dragons incluso hacía algún guiñito dentro del club a que tenían otro club dentro de la Masters, como es el de, exacto, como es el de CSGO. Así que la verdad que ha estado bien, ha estado interesante las declaraciones de todos. Hemos visto la plantilla de Black Claw en ese que salían todos en pantalla, que son 80 personas. Exacto, exacto. La verdad que un poco más. El equipo con más suplentes, con 7 jugadores, la verdad que sí. Pero lo están usando menos que, por ejemplo, en el caso de G-Lab. Es decir, ¿hay más cambios? Bueno, realmente... Sí, ahí, van ahí. Van ahí, sí. La verdad que están haciendo bastantes cambios, pero bueno. Está bien que utilicen sus suplentes, ellos los tienen.
Sorprendió también, ¿no?, que los equipos que quizás pensábamos que eran más pequeños por infraestructura al final eran los que más suplentes tenían con respecto a Riders, que no tiene, a Giants, que tampoco tiene, que quizás eran los que esperábamos que por presupuesto más que otra cosa tuvieran algún suplente más, pero bueno, han confiado en sus cinco, confiaban en que ninguno de ellos tuviera ningún problema para jugar, imagino que también habría contacto con los jugadores, pero bueno, ahí está, las declaraciones de los jugadores de qué significa para ellos jugar a qué club, la verdad que todos con mucho respeto y todos muy alegres. También sorprende la declaración de Illusionist de que dice el hecho de que ya les firmaban antes de clasificarse, confiaban en ellos para clasificarse antes de... Ha sido el único equipo, así como club grande dentro de España, que ha confiado en coger al equipo ya en los clasificatorios antes de tener la plaza segura. Pero bueno, no les costaba mucho en el segundo clasificatorio que se metían y lo hicieron muy bien. Y de momento están rindiendo bastante, hombre, bastante bien. También te digo, la plantilla que han puesto no es para menos, ¿no? No, hombre, no. Tienen un equipazo y si ellos no se clasificaban... Digo yo que no sé quién lo iba a hacer, eran obviamente favoritos en todos los clasificatorios, en el primero no lo hicieron, pero bueno, sí lo hicieron en el segundo y además bastante holgados. El caso es que tenemos equipazos en esta Masters, confiamos también en que sigan con nosotros durante mucho tiempo y sobre todo que eso, que los jugadores sigan estando cómodos, que al fin y al cabo son los protagonistas. Hablaba, por ejemplo, Cori del tema de, bueno, es un gran equipo, nos dan la confianza y se demostró especialmente, tuve la opción de hablar con el director deportivo de Riders en la DreamHack Valencia y me dijo, bueno, sí han palmado, pero nuestro objetivo es la SD Masters de España e intentar meternos en Challenger. En Challenger más o menos tienen el acceso al playoff ya prácticamente asegurado. Lo zanjaron en la misma zona LAN de la DreamHack. Zona LAN en la que no jugó prácticamente el equipo de Dragons, que prefirieron ir a animar a las finales de Counter-Strike a su equipo. De hecho, si veis el archivo de fotos que ha subido, es el Spain. Se ve a Zhiwei, creo. Como... Se ve a todos en la primera fila del escenario de CSGO. Pues he visto solo la foto de Zhiwei en ese caso. Pues están todos, absolutamente. Están los cinco siempre juntos apoyando al equipo. Sí. Y es bonito, ¿no?, que se identifiquen dentro del club hasta tal punto de ir a animar a compañeros. Pero bueno, en cualquier caso, nosotros haremos un alto en el camino y luego volveremos ya con ese Movistar Riders contra Wild Gaming. Hasta exacto. Ahora. Stairs, stairs, stairs. Nothing great ever happened without a witness. Oh, you guys saw that? With the power to capture comes the need to share. Check this. Oh. Followed by the eyeballs and loud mouths chomping at the bit. That was nuts. The fate of the game rests in your hands. Check this out. No. Oh my god. Leave nothing to chance. Game, record, and stream without compromise on Intel Core i7.
Estamos ya de vuelta para vivir el primer partido del día, ese Movistar Riders contra Wild que avanzábamos antes, que decíamos que era un duelo de todo partidos de gente de la parte baja de la tabla contra gente de la ¿sí? parte alta. Y es decir, eso, con las pocas jornadas que llevamos, puede significar incluso un cambio de posiciones en la parrilla de... Es que son partidos muy importantes, lo hablábamos fuera de pausa. Yo tengo mucho interés también en el último partido de hoy, ese Dragons contra Black Claw, porque ambos están en la parte baja, están con un punto nada más. De hecho, es el duelo del pozo, son los dos que están... No hay más que te voy a decir. No, ya. Están en el pozo. Obviamente esperamos más de los dos equipos. No nos gustaría tampoco que nadie se quedase rezagado o sin opciones de cara. Yo qué sé, en la jornada 10, que se quedasen sin opciones para llegar al presencial. La verdad que sería doloroso. También hablábamos de ese Giants que tendremos después, Contra G-Lab. Porque también va a ser un buen partido. G-Lab que está jugando muy bien. Yo creo que mejor de lo que la gente esperaba en un principio. Y a ver hasta qué punto le pueden pelear al equipo de Drit y compañía. Pero bueno, vamos al tema que nos ocupa. Riders contra Wild. Estamos ya con los baneos, parece. Ah, no. Aparece el Chiron de próximo. Es que te he mirado a ti, he visto la imagen por ahí. Digo, ya estamos en baneos. No. Y además hay que decir que es el primer banco de la temporada. No habíamos ido todavía al banco. Se ve que estábamos haciendo primero caja para luego ir a recoger. Lo vimos en Dreamhack. Pero no lo vimos en la SL Masters, no. Y ya tocaba verlo. Sí, primera vez que se va a jugar el mapa en competición nacional. Lo habíamos visto, de hecho, todos, el resto de mapas. Habíamos visto hasta Villa antes que Banco. Exacto. Nos sorprendía, pero bueno, de Banco. ¿Qué podemos decir de Banco? La verdad que es un mapa que ha seguido más o menos estable durante todo el juego. No se ha movido demasiado. Clave, sobre todo, las defensas en la parte inferior del mapa. Y hay defensas que, para mi gusto, yo creo que no se pueden ni tocar. Hablo de área abierta, por ejemplo. Sí, el caso es que ahora tenemos ese formato de ganas una defensa y tienes que hacer dos defensas más para repetir. Se va a tener que ver, seguramente, área abierta o oficina de cónsul. Y me parece más fácil de defender área abierta, porque es una defensa más agresiva y estamos viendo juegos agresivos en defensa. Quizá no tanto cuando no hay mira, pero especialmente en área abierta la mira no es tan necesaria como si lo es en oficina de cónsul. ¿Sabes lo que vamos a poder ver quizás en área abierta? La setup que hemos visto durante toda Dreamhack de triple ACO. Seguramente, no te diría que no. Se podría cambiar a ese eco que se ha visto, que seguramente vaya a ser baneado juntamente con mira en banco. Pero se podría cambiar ese eco por un maestro. Incluso maestro podría ser baneado en ese mapa. Es decir, uno de los dos. Mira se banea sí o sí. Prácticamente imposible que vayamos a ver un... Y me estoy quizá adelantando, pero prácticamente imposible que vayamos a ver una mira en banco. Porque la mira es indispensable en la defensa inferior, la defensa de taquillas y la sala de seguridad, pero no tanto en los otros pisos. Sí que lo es, evidentemente, en oficina de cónsul, pero bueno, esa es la defensa que puede bascular un poquito. Sobre todo porque mira hace prácticamente inaccesible, la bomba inferior, porque la zona de servidores con una mira no puedes acceder ahí. Es decir, siempre va a haber alguien ahí. O sea que tienes que jugarlo con un Glaz y acostumbra a ser baneado. Parece que queríamos saber el roster de Movistar Riders porque el partido está a puntito de empezar. Los chicos de Riders con Batpat, Polo, Choi y los extracomunitarios Yami y Corey. De hecho, vamos a ver jugadas de estos, los extracomunitarios Corey arrasando aquí Polo con esta Dokkaebi que acostumbraba a jugar. También juega mucho Capitán en el mapa de Oregón. La verdad que Riders ha ido volando durante toda esta primera fase de la liga, aunque se encontraban con dos empates en las últimas jornadas, cosa que sorprendía a propios y a extraños. Y aquí vemos cómo Yami también, tanto Yami como Corey están arrasando en la liga, están jugando muy por encima de la media y están dándole victorias y puntos al equipo de los jinetes. Son un destrozo, especialmente por el hecho de que todos los otros jugadores ya se conocían y estos son los que no se conocían tanto en la escena española. Vamos a conocer, de hecho, a otros que estaban menos conocidos, a los de Wild Gaming. Pues estos son los cinco salvajes: Alex, Aisamkar, Adonai, Padix y Elohim. Y ahora veremos de lo que son capaces en partida. Ya vemos jugadas aquí de Elohim jugando con un eco muy agresivo en torre, defendiendo muy bien, sobre todo, guay, lo que tú decías, Oregón es el mapa predilecto para ellos. Y si hablábamos de que no se va a ver mira en banco, lo que no vamos a ver nunca es el blitz de Wild en Oregón. Creo que no se lo van a permitir en la vida a ese blitz. Lo comentamos, es que Oregón es un mapa que prácticamente no se banea nunca y ellos lo juegan muy cómodo. No han perdido, creo que ni un Oregón aquí en la
en la Sele Masters. Otro punto clave es Samcar, al que deberíamos empezar a nombrar el repartidor, porque no veas cómo reparte esos paquetitos, da igual con el personaje que sea. Sí. Se le da genial medir la distancia del C4, lo tira siempre bien. Además sabemos que tienen bastante rango en este juego todos los explosivos en general, pero lo de Isamcar con los explosivos es otro nivel. Es otro bueno, lo de Isamcar y lo de todo el mundo. O sea, la de C4 y asesinatos con granada que estamos viendo en las LA Masters, creo que se escapa de la barra de medir que teníamos cualquiera de nosotros. Y eso que Supreme se quedó en el clasificatorio y no pasó, porque Supreme sí. Era otro de los que tenía buena muñequita. Es otro cabeza y tiene muñequita buena para lanzar cualquier tipo de dispositivo a donde quiera. De hecho, lo vimos en el Major, la cantidad de bajas que conseguía con estos artilugios. De hecho, yo no le dejaría jugar un personaje con cegadoras o humo personalmente sí, a Supreme. Sí. O sea, todo lo que tenga C4, todo lo que tenga granadas para Supreme, porque era tremendamente bueno con ellas. Pero bueno, a lo mejor le veremos, porque recordamos que tenemos un periodo de fichajes luego más adelante en la Liga, después de ese parón de agosto. Que es dentro de muy poco, además, que estamos a mitad de julio, tenemos el parón dentro de poquito, sí. Y luego recuperamos toda la SL Masters para traernos hasta octubre. ¿Estará Supreme? ¿No estará Supreme? ¿Habrá nuevos fichajes? No lo sé, creo que sería inteligente intentarlo recuperar, pero ahora mismo el equipo de Existen está funcionando bien. Bueno, vamos a ver qué jugadores están funcionando bien en estos dos equipos. Hablabas tú de quién está funcionando bien, pues aquí Cory y Alex, no hay duda, son los dos jugadores a seguir. Cory con ese KDA que engordó de manera soberbia con ese 12 de KD en una partida en concreto. Sí, sí. Aquí vemos cómo lleva 38 kills el animal, la tanqueta alemana y Alex, el hombre del ascensor, ¿no? El que consigue la baja en el clasificatorio cayéndose por una trampilla. Vemos que también con un 1-0-9. Lo que me parece muy interesante de Cory en concreto es la gran cantidad de asistencias, que da prácticamente el doble de kills, lo tiene en asistencia. Esto es muy importante también. Sí. Participa mucho en general. De hecho, si en algún futuro nos paramos a pensar en la cantidad de kills en las que participa el jugador alemán. En realidad todo Riders, ¿no? Porque hace mucho el juego de apoyo y cada kill Exacto. que cae conlleva una asistencia de por medio y eso hace que se engorden mucho las tiendas. Es un juego muy similar al que hemos visto en Rijas Valencia de otros equipos. Algo que habrá sacado seguramente el señor Yami de OneUp. El hecho de cuando están romeando, siempre cerca de un compañero. Los tres que están romeando, siempre cerca unos de otros. Sí, sin duda. Lo que está claro es que este Alex también está jugando bastante bien en Uruguay. Y yo destaco sus cifras sobre todo teniendo en cuenta que es un jugador que ha jugado en muchas derrotas del equipo. Es decir, cuando pierdes obviamente mueres más. Hemos visto cómo solamente tenía dos kills más que muertes. Entonces, habla de que cuando has perdido muchas partidas, tener un KDA positivo quiere decir que estás rendiendo bien sí, en el equipo. Sí, sobre todo. Hablábamos de Wild, que les ha costado un poquito, que han tenido partidas. Pero también las que han perdido han estado muy a punto de ganarlas. O sea, lo han tenido ahí, a un simple clic, a una simple ronda. Es ese equipo que tiene el partido casi ganado y al final, cuando ven el punto de partida, se congelan. Sí, de hecho yo creo que estas cifras que vemos, aunque parecen un poco frías y no te hablan sobre todo de sensaciones dentro del juego, creo que pueden decir más de lo que parece, porque, por ejemplo, si hablamos de que tiene 38 muertes a favor y 36 en contra, quiere decir que en sus partidas ha habido igualdad, que ha matado igual que ha muerto. Entonces, hablamos de que Wild no ha recibido muchas palizas, no ha recibido ningún 6-0, ningún 6-1. La diferencia también del juego de Cory con el de Alex, que es lo que estamos viendo en la comparativa, es que Alex es un jugador mucho más agresivo. Es el entry fragger cuando ataca, es el roamer cuando está defendiendo, se mueve por todo el mapa, es muy rápido. Claro, terminas muriendo. Y aún así tiene un buen KD, porque los roamers ya hemos visto que cuando el equipo no está jugando bien o el equipo no hace unas buenas ayudas a ese roamer, o incluso el roamer no hace un buen trabajo, a veces choquean. Da una muerte en vano, es decir, pasa mucho con los roamers que mueren y no consiguen más que eso, aunque también hemos visto mucho en la DreamHack con equipos de más nivel en teoría, que el roamer simplemente con hacer perder tiempo al equipo rival, aunque acabe muriendo simplemente sin hacer nada, sin hacer daño a nadie, si el equipo tiene que hacer un execute sobre la bomba con 30 segundos, un minuto, el roamer ha hecho su trabajo y lo ha hecho bastante bien, porque ha hecho perder mucho tiempo buscándole. No quiere nadie hacer un execute sobre una bomba, sobre el punto, sabiendo que hay un roamer por la zona. Y eso, la verdad, que es un trabajo importante. Hemos visto sobre todo muchísimo, al menos los partidos que yo he tenido la opción de castear y ver in situ, el juego con Mute. El Mute lo que hace es que no puedas tener tanto control de drones, que pierdas mucho tiempo, que tengas que intentar limpiar a los roamers mostrando el pechito, intentar buscarlos de cuerpo presente. Y claro, es un juego de ataque mucho más lento, en el que si el roamer simplemente se esconde y no se deja ver, lo que ocurre es que pierden muchísimo tiempo. Ahora, si vas a buscar la kill, a veces palmas. Obviamente. Y también en ese sentido, lo que decías tú de Mute, también hay que hablar de lo que pasa con Vigil, ¿no? Es uno de los roamers más jugados. Sí. Y se entiende por qué, ¿no? Porque quizás para una persona que no conozca el juego en profundidad puede decir, ¿por qué Vigil se juega? ¿Por qué no se juega
en cambio Cabeira, que tiene más habilidades que el propio Billy. No solamente se esconde, sino que no se le escucha, te puede interrogar, te puede... Tema de cadencias, de carencias, perdón. Cadencias y además el hecho de que esconderte de los drones en este juego cuando, a este nivel es tremendamente útil. Sabes que está por la zona, pero no sabes dónde está. Sí. No tiene el equipo rival la información para hacerte un pre-fire. En este juego, si te llegan sabiendo dónde estás, estás muerto prácticamente. Porque si viene el equipo rival y te hace un ataque, te hacen una introducción entre dos, no te dejan hacer mucho más. Exacto, pues bueno, parece que nosotros estamos más que listos, los equipos también. Y nos iremos a conocer ese mapa de banco, a sacar un poquito de cash. Vamos a sacar un poquito de cash, que tiene un poco de dinero. Vamos a ello, vamos a banco. Pues fase de betos en la que ya vemos que el equipo de Movistar Raiders ha quitado ese Blitz, cómo no. Y Wellgaming nos quitaba a Jin y a Maestro. Es a Jin que no va a poder tirar las candelas. Y cómo no, como tú decías, Movistar Raiders que no van a permitir que Isamcar esté jugando con ese Blitz. No, de hecho hay buen estudio por parte de ambos equipos porque Blitz a Wellgaming es prácticamente un must a la hora de banear. Y Jin para Raiders se ha demostrado como un operador o un agente muy muy útil, un agente que le da muchísima utilidad, muchísimas cegadoras, es decir, para hacer execute un equipo que tiene un juego en equipo tan bueno, la verdad que se muestra muy útil. Banea doble cámara. Tenemos lo que a mí me sorprende sobre todo, no se banea Glaz y no se banea Mira. Es un juego que se va a ver favoreciendo muchísimo a los defensores. Sí que es verdad que no vas a tener las cámaras de Maestro, también que no van a poder piquear con esas cámaras de mira, de Valkyria, pero que Valkyria tampoco es tan necesaria en este mapa de banco. Recordamos además que este pick es el pick de Movistar Raiders, que empiezan defendiendo a elección suya propia, y como decía Mark, va a haber mira y vamos a tener una ACOG, la de Echo además, tremendamente útil en este punto de la sala inferior, porque puede cubrir zonas él solamente con su dron. Además, muchas veces ahora con este doble dron vemos que se utiliza incluso como una cámara más. Y me gusta la setup del equipo de Wild en concreto, con tanta utilidad. Vemos Dokai y Leon para intentar sacar esos roamers iniciales, Capitao y Ivana como también hombres clave, no estando Jin. Capitao es el segundo en utilidad. Sí, y aparte Capitao va a funcionar muy bien. Me picaba un poquito la nariz el tema de que no vayan a jugar con Glaz. Glaz no está baneado y para atacar el punto inferior va muy bien. Simplemente te tiras esos humos y entras con el pecho. Aparte cuando saben que está mira abierta. Esa mira que va a crear el típico agujerito para poder tirar el C4 a la izquierda de la pared fortificada de este pasillo rojo que se conoce y que va a poner las cosas muy complicadas. Pero es que, aparte, suman muchísima utilidad al equipo de Raiders. Tienen ese dron de a ese yokai de Echo que no va a permitir que se plante, a no ser que terminen rompiéndolo. Y aparte tienen un pulse que se va a colocar juntamente seguramente en la zona de oro para utilizar el sensor de latidos y saber cuándo van a terminar entrando al punto. Así que si no hay cámaras para poder verlos, las cámaras que podría colocar ese yokai de Jin, de Echo, va a estar Cory con ese pulse muy cercano para saber cuándo entren y darle el colapolo. Creo que Wild lo van a tener muy complicado. Solo les podría salvar un poquito el Ojim con ese capitán a tirar el fuego en ese agujero que se vaya a crear, mira, en la pared. Pero bueno, la ronda empieza. Creo que van Hemos a hacer... visto ya a los equipos escoger operadores. Van a hacer la entrada loca que se hace bastantes veces en Ranked. Creo que van a intentar tirarse por las trampillas rápidamente con esa Ivana. Van a tomar la entrada de FBI, que se conoce. La entrada de FBI, la entrada loquísima. De hecho, Alex ya va por la zona. Van a intentar coger esta zona principal en la que parece que no han destinado a ningún operador porque veíamos a Choi en garaje. Cory, creo que estaba en servidores, o sea que... La parte superior la venden por completo. Sí, el único que podría estar roameando es Batfat. Es el único personaje que quizás indispensable dentro del punto. Pero yo creo que es venderle por completo, dejarle ahí el solo. Ahora veremos dónde está ese Batfat, dónde está colocado. Está en el punto de taquillas, parece. Sí. O sea que no han dejado a nadie en la planta superior, han vendido la planta por completo y creen que pueden abarcar esta defensa únicamente desde abajo. De hecho, Polo ya ha visto que han abierto la trampilla, de hecho vienen las llamadas, viene humo, viene todo. Absolutamente por parte de Wild Gaming, se va a tirar. Se van a tirar y el C4 que es malísimo, Paddix que encuentra la kill. Paddix que iba uno, ahora va Alex con otro. Como viste, Raiders únicamente con tres de defensa, paquetito de Cory, que bueno, se queda. Tarde, pero finalmente se lleva Capitao, el Ojim que cae. Mucha utilidad con el operador del Poppy, sin duda. Cory que se asoma ya desde la caja fuerte, quiere sacar un poquito de cash, Mark. El tema es que caía el Ojim, tenía el Sedax en la espalda y ahora tiene control Cory. Aparte, en cuanto utilice el sensor de latidos, que va a conocer que un jugador de Wild está muy, muy cerca. Ya ve el de
la zona de ascensor, le causa unas cuantas balas, no va a conseguir matarlo. Ahí termina cayendo Alex al suelo. Cory lo remata finalmente, Alex era el que caía, esa as. Únicamente queda un minuto entero por completo. Y Paddix cubriendo la zona, Samkar disparando hacia la zona de banco en la que se está haciendo fuerte Cory. De hecho se va a llevar a otro, vaya bicho el alemán. Arrasando desde esta caja fuerte, se va a llevar a otro más. No, Adonai que viene a acabar con su vida, solamente queda el contra dos. Finalmente lo mata Yami. Tremendo lo que ha hecho Cory en esa caja fuerte. Yo, la verdad, se nota el poderío alemán económico, ¿eh? Le dejas un poquito de dinero cerca y te lo gestiona a la perfección. Pues sí, 4K para Cory, es que ha cogido ese punto, empezó a eliminar a la gente. Es el tema, tiras al que tiene el Sedax y el equipo entero de los atacantes tiene problemas. Tiene que moverse hacia un ángulo que tú ya tienes cubierto. Pero yo creo que también ha de destacar el trabajo que ha hecho con una mira reflex, que no es una ACOG a la distancia a la que está disparando a través de los barrotes. Yo me pongo a disparar en esas bombas y la mitad de las balas acaba en hierro. Pero por eso tú estás hablando y él está jugando. Hombre, por supuesto. Eso, de eso no tiene duda nadie. Pero digo que quiero dar un poco más de reconocimiento a lo que ha hecho Cory. Porque no es fácil disparar a través de esos barrotes. Tienes que tener mucho control de retroceso. Tienes que saber dónde disparas exactamente. Y desde ese punto es difícil hacerse fuerte como lo ha hecho el jugador de Raiders. Aquí vemos que Yami va a ser esta vez el que porte a Jagger porque Mute se lo va a quedar Batfat. Y van a defender en la sala de personal y área abierta, la segunda de las fáciles. Luego veremos qué hacen con la tercera defensa. Bueno, sí, de las fáciles. La fácil sería la de archivo. Esa es la que sí se podría cambiar con la de del piso superior. Que creo que con una mira es la que sí se va a terminar jugando. Sí, con esa mira seguramente se juega despacho del director en vez de la zona de archivos. No es tan necesario en este punto el dron de Echo, así que no van a jugar con Echo ni ese Yokai. Pero sí que ya me iba a coger ese Jagger para impedir que entren esas granadas. Granadas que van a poder tirar con el Ojim, que también podría tirar Paddix con esos humos. Y que tienen que intentar el equipo de Movistar Raiders de frenar. Aparte deberán de tener control de la zona de cuadrado porque está jugando Wild con ese Termita. Que lo más sensato, lo más normal es que terminen entrando a la zona de cuadrado, abrir esa pared o lo hagan con la triple de la zona del despachito de área abierta. Sí, opciones no les faltan. Desde luego ahora hacer el execute, pero el equipo de Raiders creo que se ha hecho una setup muy de confiar en sus hombres, ¿no? Porque hemos visto a Cory que no le hace falta un ACOG para matar a larga distancia y creo que eso no deja de ser confianza en el equipo. Porque en estas bombas se acostumbra a defender con ACOG para poder defender agresivamente. No parece que vayan a hacer ese tipo de setup. Vemos como Choi coloca la mira desde la sala de personal hacia afuera, hacia donde se suele atacar por ahí para intentar abrir. Y como Cory se ha colocado en el despacho del director para... Sí, es que tiene que estar Cory, tiene que estar Yami, tendría que subir también Polo. No están jugando con un pulse para poder tirar el C4 y ver en el piso superior cómo va a jugar el equipo de Wild Gaming. Porque recordamos, en este caso está Elohim, que está jugando con ese back que puede hacer muchos agujeros sí en los suelos y poner las cosas muy complicadas al equipo de Movistar Riders. Necesitarían tener ese pulse, pero bueno, ya con ese dron que sacan la información del cuartito de suministros... Y tienen que eliminar a esos rames rápidamente con el Jackal. Yo creo que no pueden intentar vender el piso superior y lo van a tener complicado a la hora de aguantar porque tienen un Jackal, tienen una Dokaebi y además back, como tengan esa zona cogida va a ser tremendo. De hecho, ya saben dónde están localizados, ya me aguantando como pueden. La sala de reuniones, Polo que se asoma, dispara a través de la pared. Imagino que tendría traqueado por ese Jackal todavía. Y ahora llegan las llamaditas. Se va a encontrar ahora con uno, es Dokaebi la que cruzaba pero lo hacía por detrás de la zona. Y Cory... Que sigue en la planta inferior, no se mueve. Polo es el que se ha subido a esta planta. De hecho, el propio Cory se había tirado por esa trampilla que han dejado abierta. Paddix se podría llevar a uno, se va a llevar la vida de Cory, el alemán al suelo. O sea, que no va a haber smoke y toda su utilidad con él. Esos humos no van a aparecer. Alex también acaba con Batfat. Muy importante el hecho de que hayan conseguido quitar a smoke. Aparte quitan también a Batfat, que estaba jugando con ese mute. Se van a quedar sin el C4. Importante a Daporo, que se va a cargar a los dos anti-rummers, que también va a caer a Isamkar. Polo, que hacía la kill también de Elohim. Pues ya van tres jugadores fuera de Wild Gaming. Este es igualdad. Este es el Polo bueno, Mark. Este es el Polo bueno. El malo está aquí comentando. A Donai, que se podría llevar la vida. De hecho, creo que el propio Polo se pero se queda solo, ¿eh? Pero es que antes ha pasado, han empezado con un 5-3 y al final Movistar Raiders ha dado la vuelta a la ronda. Se lo va a llevar Yami, la kill para el galés, el expreso de galés se lleva la ronda para Movistar Raiders, 2-0 en el marcador. Y me sorprende cómo Wild está desaprovechando esas ventajas iniciales que le dan las frag, que consigue muy muy pronto y de manera muy correcta. Y al final el Raiders acaba dando la vuelta, esta vez con un 3K de Polo. Efectivamente, ese 3K que es realmente importante, pero sobre todo el hecho de que entre Yami y Polo se han bajado en cosa de un segundo a los dos anti-rummers. Es imposible sacar a los de arriba si no sabes dónde están, pero es que han caído cuatro jugadores sí de Wild Gaming en 5 segundos escasos. No se puede trabajar de esta y forma. Creo que te estás calentando diciendo 5 segundos. Es que han muerto. La feed, de hecho, no daba tiempo a ver lo que ha pasado. Solamente veías Polo por todos sitios y lo único sí que ha dado ha sido Ivana, que no podía hacer mucho más. Vuelven a repetir setup. Imagino que
esperando también que vuelvan a una zona superior, va a ser sala ejecutiva y despacho del director. Claro, es veíamos... que llevan esa mira. Con esa mira no se puede defender tan fácil la zona de archivos. Deberías de jugar a otros operadores. Cuando la tienes, es muy goloso subir a la planta superior. Colocas una simplemente que dé a la zona de cuadrado y otra que te dé a la zona de ciber o de ordenadores. Se puede defender muy fácil de esta forma. Sí. Es que con la mira, las defensas son fáciles. Yo creo que aquí el que me sobra un poco en la setup de Wild era el back. No creo que sea tan útil como... Podían haber, por ejemplo, escogido otro tipo de operador como un Thatcher para intentar abrir. Es todo decir, lo contrario, la verdad, porque en este caso el back te puede abrir desde abajo y romper las miras. Ya, pero ¿tú crees que eso le van a permitir que eso pase? Porque yo tengo bastantes dudas. No, evidentemente Movistar Riders lo va a intentar poner difícil, pero lo tiene que intentar Well Gaming. Esa setup que también se hace en el mapa de Oregón cuando hay miras, se puede repetir aquí, desde la zona de archivos que puedes disparar al techo y das a la zona donde se colocan estas miras dando a la zona de cuadrado. Y también desde, creo que es desde el despachito de área abierta o desde el mismo cuadrado, se puede encontrar la zona de reuniones. El problema yo creo que es que cuando estás en un duelo de ese estilo, a través de las rejas, creo que el que tiene ventaja es el que está desde arriba, porque tiene obviamente el juego del entorno, el de abajo no puede hacerlo de la misma manera, pero bueno, no lo ha considerado así el equipo de Wild, han cogido ese back, como decía Mark, y aquí aparece Riders, que cogen esa mira, Wild que porta tanto a Ivana como a Thermite en esa stab de doble breacher, para intentar abrir las miras como puedan, ¿no? Choi era el que cogía a Castle en esta setup para intentar cerrar las ventanas que daban a principal, a la escalera principal. Sí, y lo bueno, aparte de llevar a back, es que si hay un dron con el que poder tener información de los defensores en el piso superior, con una granada cargada, te los puedes cargar desde abajo también. Sí, sin duda. La verdad que en ese tipo de opciones, la utilidad de back, que obviamente es bastante más útil. Ya empiezan a coger información, al menos de dónde están las miras. No tienen tampoco Twitch para intentar abrirlas manualmente. Cory, que se vuelve a quedar en esta sala del armario. Que ese es otro tema, el que comentas de Twitch, que totalmente se ha visto descatalogada de, ¿sí? con el nuevo parche. Ahora llegan los vetos, se banea prácticamente siempre a mira. Twitch se han olvidado de ello. Ya no la juegan, ya no se la ve. Se la vio nada, brevemente en Valencia. Pero ya está, es que Twitch está desaparecida. Sí, Twitch desde que le quitaron tantas cargas del Taser, sí que está un poquito más fuera. Además, con la ausencia de... Mira, que no hace tanta falta. De momento aún hay que colocar los spinners sobre la pared. A ver si le dejan abrir ese caso. Lo hay alguien por la zona, porque parecía que sí que había un defensor. Y lo Jim va sumando a cuadrado. El tiempo que pasa, igual Gaming, que viene con calma. Pero Yami dice, bueno, pues tú te vas a caer haciendo un poquito a Adonai de Balconing. Sí, claro, esa Vector también escupe balas y la posición la tenía totalmente controlada el señor Yami, que empieza bien, que a falta de minuto y medio ya el equipo de Movistar Riders coge la ventaja. Detrás de la mira tiene toda la información sobre Paddix y es lo que digo, con la mira todo cambia. Otra para Yami, cabecita, se queda un poco tocado, pero no pasa nada. Pero los buenos no eran Entries y Roamers. Mira Yami jugando de ancla y llevándose kills, haciendo un poco de Baroth. Polo se va a llevar la vida de Alex. Se ha matado mutuamente, antes a Polo, o sea que baja... Historia de amor. Romeo y Julieta, como me gusta decir a mí. Y Yami, que parece que se va a llevar a uno, sigue aguantando en esa zona de la ventana, haciéndose fuerte gracias al escudo que le han colocado. Finalmente solo va a llevar Elohim. Cory antes acababa con Samkar y únicamente queda Elohim para atacar Mark. Pues intentando mirar la zona de cajeros en la parte de principal, pero no le van a asomar. Ellos simplemente que tienen que aguantar en el punto. Barfat, que bueno, antes hablo y puede que Barfat se tire para allí, aunque Elohim ya se ha cambiado de posición. Tiene que intentar coger ese Sedax. Barfat que se va a juntar en el punto. Y tiempo al tiempo. Es que ahora mismo, mira, con los humos que quedan, ganan el tiempo sobre ese Sedax y la ronda que va a sumar para Movistar Riders. Van a poder repetir en la zona de taquillas y no me extrañaría ver una mitad de 5-0 para los Riders, para los jinetes. Empezamos a entender el pick. ¡Cabecita sobre el señor Choi! Y espérate que quizá hablamos demasiado rápido. Ahí tiene el ángulo cogido Batpat, que acaba de verlo, se tira para atrás, gana tiempo, no tiene que hacer mucho más. Y Cory, desde la zona del cuartillo de los trastos, que me gusta decir a mí, se va a llevar la cabecita del último jugador de Wild Gaming. Parece que están jugando a la misión esta de que tenemos esta semana, de dar cabezas para llevarte un alpha pack épico o legendario, depende de la cantidad de cabelleras que te lleves a tu marcador. Yo las 40 kills las veo muy lejanas, las 40 kills en la cabeza, los 40 headshots. Hay que decirlo, yo las veo muy, muy lejos, pero... Lo que veo lejos es el tiempo para sacarlas. Pero o sea, no es el... Claro, es una semana, pero tenemos 3 días de competición por entre medias. Yeah. Es un poquito complicado, pero se intentará. Y yo, a ver, yo tengo muy mala suerte con los sobres, con lo que da igual que hombre, me los den o que no me los den. Y cuando eres un jugador como yo, pacífico, que intenta matar lo menos posible, simplemente tirar humitos, cegadoras, abrir... Es decir, yo juego... Como en el Minecraft en Pacífico, pues yo juego al Rainbow así, no quiero matar a nadie, tampoco quiero ofender, no quiero yo venir aquí a llevarme cabezas, pero
Si hay que hacerlo por un sobre, pues la verdad que por un sobre mato. Mark, si hace falta, pulse, que va a aparecer en la fase del sexto pick para el equipo de Raiders. Repite otra vez, mira en el equipo y se van rotando. Mira, cada vez la porta uno. Antes lo hacía Apolo, luego volvía a manos de Cori y ahora no lo va a tener el jugador español. Sí, es, depende del punto en el que estén, quien la vaya a jugar mejor. En este caso, Polo, ya la habíamos visto jugar con mira en la primera ronda, la ronda que se jugaba en esta misma zona de taquillas y sala de seguridad. Y que van a repetir, es que de hecho, mismo, la setup es la misma que usaban en la exacto, exacto. Ronda. Misma defensa, le salía muy bien. El señor Corey, que él mismo en solitario le bastaba y le sobraba tiempo para hacerse la ronda. Lo que pasa es que hacían 4K. Parece que Corey se va a quedar en área abierta. Antes estaba en la zona de servidores, ahora se va a quedar en esa zona por la que se suele entrar. Intentar llevarse alguna kill, hacer perder tiempo. Además, cuenta con ese paquete para autodefenderse más o menos. Y antes, cierto es que el equipo de Raiders vendía por completo la zona superior. No sé si Corey bajará. El que sí que lo hacía era Batfat, ya está. Lo que me ha sorprendido es que el equipo de Raiders no está colocando una pared, un cristal de mira en ese pasillo. Simplemente lo colocan en la zona de taquillas. Lo colocaban en las bombas. Sí, sí. Las dos bombas. No, pero en una sola. En la otra no hay. Bueno, sí, apuntando a la misma. Quiero decir que no. Se valen solo con el eco. No van a colocar una mira en ese punto. Mira, pues Cori ya bajó. Cori vuelve a estar otra vez en servidores. Quiere controlar todo lo que pase por el túnel. De hecho, se habían dejado la trampilla abierta. Imagino que para en el momento en el que venga un Thermite o una Ivana intentar colocar algún tipo de explosivo arriba, llevárselo con un... Con ¿ves? Colocan esa mira mirando a la zona de la entrada a la caja fuerte, sí. Y la otra queda a la zona del pasillo de agua o pasillo rojo. O sea, parece ser que quieren centrar su defensa en taquillas y dejar toda la zona de servidores para... Exacto, para el drone para de eco. Para Cori, para el drone de eco. De hecho, ya empieza a coger aquí información en alemán. Sabe que tiene alguien en la parte superior. Lo que te decía, esa zona que no la han reforzado, imagino que intentando llevarse también alguna kill... Por ahí han dejado toda esa zona abierta con ese C4 que intentará hacer un poquito de daño el jugador alemán. No me extrañaría que saliera a piquear kill, ¿eh? De momento que tiene la puerta barricada y veremos qué decide hacer el equipo de Wild Gaming, que no han intentado hacer antes la entrada del FBI, que recordamos que se hace con una Ivana, tiras los 6 pellets, rompes 5 y se colocan 3 o 4 jugadores en la trampilla del ascensor, bajan de golpe, sorpresa, jajaja. Sí, sí, de hecho es una entrada... Espectacular, ¿no? Un poquito no, troll también, pero... Lo que pasa es que ante este tipo de equipos es la típica entrada que haces y te comes un C4 y mueren los 4. ¿Sabes cuál es el problema? Que llevan 3 rondas, las han perdido con mucha claridad, tienen que sorprender de alguna forma, intentar cambiar un poquito la velocidad a la que se está jugando esta partida, porque ahora mismo favorece demasiado el equipo de Movistar Riders. A falta de minuto y cuarto, que parece que Alex quiere abrir por la escalera principal... Y oye, ya van a tener información los chicos de Raiders, ¿eh? Se están riendo de mí, se están jactando de mí, de MDSL España. Está diciendo que tiene que ser emocionante porque no mato, pero bueno. o sea, ¿qué confianzas son estas, chaval? Yo cada vez que juego sobrevuelo al resto de operadores. Eres el carisma de todos nosotros. Elohim, que ya consigue abrir juntamente con Aisamkar esta pared que da servidores a falta de 45 segundos, que de momento nadie ha matado a nadie. Pero el caso es que tienen tanto los drones de eco como el sensor de latidos de ese pulse, que va a saber rápidamente cuando entren. El Jagger, que va a impedir que entren esos humos. Adonai, que va a encontrar a Apolo, se van a quedar sin la mira. ¡Va a caer también! El señor Echo, kill de Adonai. Intentan buscar y van a encontrar a Cori a falta de 20 segundos. Parix, que puede llevarse la kill. Y también tienen la información del señor Barfat, Alex. El problema es el tiempo. Alex lleva otro más, solamente queda Yami. Y ahora esto sí que tiene pinta de que se lo va a llevar el equipo de Wild. Cada vez queda menos tiempo, pero... Lo dicho, solamente queda Yami, tiene que hacer una heroica. Paddix, que está en el suelo también, estaba Isamkar, ya la levantan. Queda en el suelo Spadix todavía, aguantando ese pixel Adonai, esperando el fallo del jugador galés, pero este no falla, sigue con la llamada puesta. Parece que se va a llevar su vida, no, asomaba. Y el Sedash, que está plantado, tiene que hacerlo bastante bien el jugador de Raiders para llevarse la ronda. Lo tiene muy complicado, le queda un humo que tiene que tirar a la zona de garaje, pero va a ser Adonai quien le vuele la cabecita. Ronda para Wild, que bien lo han hecho, ¿eh? Adonai creo que ha contado 3 kills. Sí, creo que se llevaba 3 y vuelve a pasar lo mismo que en la primera defensa. Lo que pasa es que antes, entre las kills del bueno de Cori, conseguían salvar la ronda. Pero el caso es que vendían la zona superior y creo que eso es un error tremendo en el caso de la defensa en esa zona. Porque cuando el equipo rival tiene el control, no hemos visto esta vez, por ejemplo, el back que aparecía antes para hacer daño desde arriba. Pero vemos como cuando tienen la zona superior, entran y pueden entrar por donde quieran. Y si te pillan en una mala situación, no puedes hacer las kills que hacían antes, pues te dejan bastante vendido. Vigil, que parece que lo va a piquear a la Cori para defender en taquillas y en CCTV. Repiten la defensa. Sí. Y recordamos que es la última defensa. La sorpresa de los jinetes ha sido básicamente el hecho de que se han centrado en la zona de taquillas y la zona de seguridad. Han olvidado por completo la zona de garaje y ahí Adonai ha castigado, pero con severidad, ¿eh? Sí, la verdad que una vez estaban en ese punto, la situación era...
era un poco Isabel Pantoja, peliaguda. Sí. Bueno, efectivamente. Última defensa de Raiders, por cierto, que la van a hacer con Vigil, que aparece como roamer para Corey. Veremos dónde se coloca el jugador alemán, que puede hacer muchísimo daño con esa SMG. Y sobre todo, cuánto tarda en traquear al equipo rival, porque herramientas tienen Dokaev y Jackal para intentar cazar al alemán, que van a ser claves. Si mueren rápido, como pasó en el primer ataque de Wild Gaming, o en el segundo, creo, si no me equivoco, creo que lo van a tener muy complicado. De hecho, era en la zona de área abierta. Sí, parecía que iban a repetir la zona de seguridad. Se han ido a área abierta y la sala del comedor. Nos han baiteado un poquito nosotros, pero no pasa nada. Ahí entra de nuevo ese Bandit y, como decías, viene Vigil con Corey. Y ya te digo, especial curiosidad tengo por ver dónde se coloca el operador coreano, dónde coloca el equipo de Raiders a ese Corey. Porque... Oye, Corey coreano, doble K. Sí, como el jugador del Madrid, Kaká. Podría ser, ¿no? Perfectamente. Yo no sé para qué le doy pie a Alex Polo a veces. O sea, tú sabes que si das pie al off-topic, el off-topic viene a ti. O sea, si tú lo llamas, viene. Corey parece que se va a colocar en principal, o al menos que se va a intentar hacer fuerte en esa zona de reuniones para tener el armario para rotar. La verdad que es una buena zona para colocar a este Vigil, pero también es clave por donde venga el equipo a atacar, porque si atacan todo por área abierta, la verdad que lo va a tener bastante complicado. Choi, que se queda en punto, obviamente va a empezar a tirar esos drones para colocarlos y que le den visión. Y a partir de aquí, ya te digo, importante que pase con Corey. Creo que es el... Algo pasa con Corey, podría ser la película en esta ocasión en la ronda. El equipo de ahora mismo de Wild Gaming, que seguramente intentarán hacer un ataque muy similar al anterior, y Movistar Raiders, que planean la defensa también de una forma similar. No van a jugar con Jagger en esta ocasión, han visto que no tienen tanta utilidad, pero Wild Gaming en este caso que sí que la va a tener, porque van a jugar con esa Sofía. Sí, es que claro, estás viendo que Wild viene todo el tiempo con Ash, o que viene con Back. Esperas un poquito menos de utilidad por parte del equipo, pero vemos que Alex ha decidido sorprender, aparecer con esta Sofía que no había jugado todavía. Y les podría poner con problemas a los chicos que están en el armario de suministros, en este de armario del conserje, porque una buena granada de conmoción y pueden entrar a placer. De momento, Padis, que va a encontrar a Polo, se va a quedar ya sin el jugador Movistar Raiders. La primera kill, que es muy rápida. Y aguantando muy bien, haciendo un crosshair el equipo de Wild Gaming. Tienen completamente encerrados a los de armario. Corey de momento acaba con la vida de Alex, así que no va a haber tanta utilidad porque Sofía ha caído muy rápido y esto puede ser clave porque el Roamer ha hecho su trabajo, lo que decíamos. ¡Oh! Llevan a otro más tremendo, Corey. La tanqueta alemana haciéndose fuerte en principal. Adonai era el que caía, así que Ivana tampoco va a estar disponible. Pues ya está, sin Ivana prácticamente esto va a costar. Va a costar una barbaridad. Solo tienen ese termita con la señorita Dokaevi y Jackal. Batpat, que está intentando llevarse por delante y lo va a encontrar con Elohim, el disparito a la cabeza. Y parece que todas las balas y las bajas que se hacen son con headshot, ¿eh? Sí, ya digo, están entrenando, estarán entrenando en la ranked para llevarse el paquete. Y se nota luego cuando vienen aquí a jugar. Traqueado, tienen a un operador de Raiders, pero queda cada vez menos tiempo. Además, solamente quedan dos operadores en ataque. Vemos cómo le daba un par de balas ahí, se la va a llevar finalmente. Muy mal de reflejos a Isamkar, ¿eh? Sí, lo ha visto pasar completamente. Y cuando ya había cruzado Batfat y ha dicho, hostia, que hay un tío de los de Wild Gaming, se ha girado y ha sido cuando ha podido reaccionar el jugador de Wild. Hay turnes que solo pasan una vez. Paddix acababa con la vida de uno de los integrantes, creo que era Batfat, ahí está. Y Corey aguantando en el pixel, sabe que tiene que bajar por ahí o por principal. Si baja por principal, perderá muchísimo tiempo, así que le cubre la escalera de mármol. Y a partir de ahí es el jugador el que tiene que decidir. Además, tiene que coger el Sedax que está en la otra zona y parece que vaya por las kills. Se mete a punto y ya tiene traqueado a alguien. Va a empezar a disparar, no encuentra de momento a nadie. Paddix cada vez más contra las cuerdas. 20 segundos para que la ronda sea el 4-1 para Movistar Raiders. Con muchos problemas, ahora Choi sacando la información. Simplemente da el call a sus compañeros. Paddix que sí, que tiene el Sedax, pero tiene por delante a tres jugadores de Raiders. Mira, le viene el dron por detrás, le está persiguiendo. Y en ese momento el pressure le deja muy tocado. Y Corey, que se podría llevar la tercera, le va a caer el disparito. Wow. Corey que se lo lleva, 3K para Corey. Ronda para Raiders, 4-1 al cambio de bando. Corey no perdona, ¿eh? El Rainbow es un juego en el que juegan 5 contra 5 y siempre te mata Corey. madre mía, cómo reparte. 3K en esta ronda para él. Batfat además que también hizo 2, así que las kills se las reparten entre los Roamers del equipo de Raiders. Cambio de bando, nos vamos con un 4-1 rascado, un ataque Wild Gaming. Y también me gustaría ver si en este mapa de banco lo seguimos viendo y si se ve un poco la tendencia que estamos viendo en el mapa de club, que los defensores tienen ventaja, sobre todo si dejas mira abierta. O sea que vamos a ver hasta qué punto, ojito, es importante la ronda en ataque. Ojito de Corey con 9 kills ya, 5 para Yami, al igual que Paddix. Pero tanto Isamkar como Choi están en el pozo. Si te lo he dicho, si siempre te mata Corey. Si es que sí, no hay sí, más. Sí, sí, si sí. Es que me daba sensación de que solamente había matado Corey y las 10 kills, pues me dan la razón en el comentario. Es que va volando Corey y sobre todo cuando juega de Roamer, me gusta mucho por el hecho de que no da opción. Es decir,
es uno de los roamers que más seguridad me da. Hay operadores, por ejemplo, en esta Masters que de ancla me dan mucha seguridad, como es el caso de Barod, como es el caso también de Bullrock en G-Lab, pero como roamer me quedo con Cory. Es decir, cuando juega de roamer sabes que al menos una kill te garantiza, y eso, cuando estás hablando de Rainbow, empezar todas las rondas con una kill en tu roamer me parece una ventaja fundamental que tiene el equipo de Riders sobre el resto de equipo. Hablábamos de Wild Gaming en el ataque y ahora comentar el de Movistar Riders, que saben perfectamente que hay una mira y van a jugar con ese Glaz, que es que me parece indispensable para atacar este punto inferior. Es que hay una mira, pero no hay maestro, entonces no hay visión a través del humo. Exacto. Sal a piquear con una mira, solamente tienes que baitear el paquetito de mira y a partir de ahí tienes libertad total para hacer lo que quieras. Además, cuentan con los humos que todavía ha conservado Kaevi antes de esos cambios que parece que se van a cernir sobre Rainbow después de que se testen en el TTS. De momento los están probando. Veremos si terminan quedándose con ellos o no. Ya te digo, para algo está el servidor TTS. Exacto, están en el TTS. No decimos que sean definitivos, pero es lo que ha intentado plantear Ubisoft de cara al futuro del juego. O sea, y ahora te cuento una cosa que acabo de ver del equipo de Wild Gaming. Tienen tres humos. ¿Qué bruto está? Independientemente de que tengan tres humos, Movistar Riders está jugando con el trío Calavera. Están jugando con Dokaevi, Jackal y con Leon. O sea, los roamers de Wild Gaming ya pueden correr, porque esconderse, te digo yo, que no van a conseguirlo. Pero importante, Movistar Riders, Wild Gaming acaba de abrir las dos paredes que dan a seguridad, de seguridad a servidor, para que no puedan colocar una carga de termita. Sí, pero es que tantos agujeros, a quien benefician esa Glaz. Es que tienen la otra cara de la moneda, Movistar Riders. Una preparación para esta ronda que es perfecta en cuanto a ataque. Es que los bans te invitaban a jugar un Glass. Es decir, sí, si no sí, juegas un Glass y Wild no lo ha tocado por completo. O sea que sorprende, sin duda. ¿Sabes quién decía lo de puedes correr pero no esconderte? Era de la película de Transformers, ¿verdad? Terry el que aterra, de Rick y Morty. Bueno, pero antiguamente en los 90 era de la película de Transformers, la original. Lo decía el malo. En una pelea interespacial que tenían ellos. Yo no digo nada más. Creo que terminaban en la luna. Pero soy de otra generación. Sí, sí, totalmente. Ya me hago viejo joven. Aquí se ha abierto el agujero que hay temporal entre nosotros dos. O sea, podemos hacer así en plan guay, somos los dos millennials, pero no, Pero yo soy millennial de casualidad, ¿eh? Yo es que estoy rozando la generación Z, macho. Yo estoy ahí al borde de la nueva generación, de New Generation. ¿Pero Z o Peta Z? No, Z. Vale, vale. Tú eres generación Y, lo siento. No sé cómo tomarme eso. No, es que los millennials son generación Z. Vale. Generación Y, perdón. Bueno, de momento, que Cory va a intentar lanzar ya el primer humo para que Glaz haga su trabajo, trabajando conjuntos. Elohim es el único que podría complicar las cosas con ese C4. Madre mía. Les cae la llamadita. La setup del terror, ¿eh? La setup. Sí, sí, sí. Lo que me extraña mucho es que, claro, ese humo ha rebotado mal y no van a poder hacer uso total de polo. Si se tienen muchos humos, es que tiene una barbaridad de humos. Si se entera Movistar de esta setup, Movistar como compañía. Mira, espérate, primer polo. Tirito que deja muy tocado al señor Aishamkar, el C4 que va a eliminar a Choi. No importa en este caso porque el termita no podría haber hecho su trabajo. Y Jackal es quien puede abrir con la escopeta. Ya lo ha hecho, es más, para que Cory intente plantar. Sí, de hecho Cory lo intentaba. ¡Oh! El C4, que van a perder muchísimo tiempo. No llega. Pero bueno, no va a pasar nada porque no han plantado ese Sedak. Se meten para adentro, el C4 que cae demasiado lejos. Van a tener que tirar otro humo. Y Cory que va a plantar a placer. Sí, Cory que le deja. Se le adelanta en este caso el señor Adonai. Sí, Adonai se adelantaba, Adonai se lleva la vida de Cory. Badf atacaba con Paddix. Y queda en un 4-3, ventaja para los defensores. Ahora no, porque Yami acaba con la vida de Elohim. Con ese francotirador de Dokaevi, siguen aguantando la oposición. Tienen que plantar ese Sedax en 10 segundos y esto le da muchísima ventaja al equipo de Wild. Sí, lo tienen todo por todo. Choi, que se termina llevando a Adonai, sigue aguantando en este caso a Imales, que es el último que queda con vida. Se está plantando ese Sedax, cae en el suelo el señor Polo. Sedax que va a ser plantado. Alex que se lleva la kill de Polo, pero Yami que puede recuperar. Muy bien jugado por parte de Movistar Riders. Se aguantaron como jabatos Wild Gaming, pero es que el setup de los jinetes era perfecto. Claro, hemos visto un duelo de utilidad aquí por completo. Es decir, mucha gente se olvida de que este juego no es un juego tan rápido o tan de execute con utilidad como es pasa en el CSGO, pero vemos que también se puede jugar así. Vemos que también se puede jugar a base de utilidad. Cómo Glass aprovecha esos humos, cómo también el equipo de Wild tenía muchísima utilidad. Tenía dos T4s con mira y con pulse. Y luego aún así Smoke intentaba evitar el plante, pero hemos visto que se ha quedado sin humos, muchísima oportunidad que tenía Movistar Riders para entrar. Han conseguido entrar y una vez plantas ya no podía hacer nada aquí Alex para asomar. Así que ronda para el equipo de Riders, van a repetir al menos eso parece el punto de defensa del equipo de Wild. Pero recordamos, Mark, que esto es punto de partida y podría ser el primer mapa del día a favor de los jinetes.
Interesante el hecho de que repitan, porque Movistar Riders, habiendo llevado el setup que ha llevado, se tiene que oler que van a cambiar de sitio. Esa Ivana con Termite que no va a funcionar tanto. Veremos si cambian a la Ivana o no. De hecho, ahora podría haber hasta tres paquetes, ¿eh? O sea, no, pues, parece que no, pero van a cambiar a casa. Pues ya está, ¿eh? O sea, siguen teniendo Glass, siguen teniendo Kaevi, Leon, Zofia, que se va a meter para poder tirar las granadas de conmoción. Que en el caso de que sigan haciendo el setup de abrir completamente, con muchos agujeros, las paredes de la zona de seguridad, tienen a esas granadas de impacto que también tiene Zofia. El equipo de Movistar Riders tiene de nuevo un setup muy bueno para atacar este punto. Sí, sin duda, la verdad que la setup es bastante buena. Siguen teniendo utilidad, pierden dos humos porque antes los tenían en Jackal, pero... Pero ganan el kit que tiene Cori con esa Sofía. Las tres granadas de conmoción, cuatro granadas de conmoción, si no me equivoco, son muy buenas, son muy fuertes además, porque, digamos, utilizas uno de los proyectiles para volar, una de las granadas de impacto, para abrir a que se pueda plantar el Sedax. Y la otra, simplemente, si no tienen abierto el pasillo de rojo, la tiras a pasillo de rojo y tiras las granadas de conmoción. Tienes que tener en cuenta también que hay un Castle, ¿eh? Y ahí van a perder al menos una componentadora, seguro. Es que no les va a importar las puertas. ¿Tú crees? Hombre, en servidores van a caer dos Castle. Es que en cuanto vean que es servidores de nuevo, el mismo Termite, el mismo Choi puede abrir las paredes de Castle. Sí. No va a ser necesario. Y la otra que quede, te la abre Glad. Sí, antes ya Glad con 13 disparos, si no me equivoco, te abre el. No sé si son 13 o 14. También te abre la pared. La puedes abrir a codazos, ¿no? Son alguno más. Creo que son hasta 40 codazos los que tienes que dar a la. No, son 13 codazos y menos balas de Castle. Ahí me colo yo. Eso, vale. Ahí de Castle de Glad, perdón. Son menos balas de Glad, pero son. Son codazos 13. 13 codazos eran los. Bueno, tampoco son pocos, ¿eh? Que se tarda bastante en dar un codazo y el siguiente, hay poca cadencia de codo. Algún soltero dirá, bueno, yo los daba más rápido, estoy seguro. Alguno que tendrá el tríceps mejor entrenado que los agentes del Rainbow, pero bueno, esta gente no tiene tiempo para estar, tiene mucho me han dicho que estás agotando el cupo de chistes para todo el streaming en un solo partido. No, ni mucho menos, porque me han dicho chistes malos y los míos son sublimes. no entiendo dónde está el problema, es decir, acabo de hacer un dab, pero bueno, en cualquier caso, empieza ya la etapa de ataque de Riders. Es lo que te comentaba, ahí estamos. Ha sido Termita quien ha abierto la pared de Castle. Sí. El problema es lo que está jugando ahora mismo. Uf. En este caso a Donai, tiene que salir agresivo y no consigue cargarse a Choi. Madre mía, le caen todo. Le caen dos conmocionadoras y se tiene que quedar ahí en plan muñeco. Estaba viendo azulejos, ha dicho, bueno, pues me gusta cómo está bien. Lo que pasa es que está mal alicatado al final. Choi acaba con su vida. Únicamente quedan cuatro defensores, está empezando a hacer el execute. Movistar Riders aguantando, mira tras ese espejo negro. Y el problema es que ahora empezará a caer la utilidad por la zona de servidores, que es lo que ha hecho antes perder la ronda el equipo de los salvajes. Y ya es que veíamos que se pone nervioso, simplemente se pone a disparar, no tiene la información de su compañero Elohim. Debería esperar a que le dé el call Elohim para empezar a disparar. Padex se va a encontrarse con Core, buena kill esa para quitarse de encima a esa Zofia. El problema es que ya había gastado mucho, ¿no? En la zona de las escaleras. Había gastado dos de las cuatro conmocionadoras, sí. No es tan dramático, ¿no? Además, ahora veremos cómo empieza a caer la llamada de Dokaevi, cómo empiezan a venir los drones de Leon. Se asoma Polo para llevarse la vida de... Mira, que está tras la pared, Glass tirando sus humos ya para que no pueda ver nada el jugador de Wild. Y van a empezar a plantar. Caen los humos también por parte de Smoke, del equipo de Wild. Pero caen pronto esos humos, sí. Caen demasiado pronto. Batfat, que aparte está cubriéndoles la retaguardia. Padis, que va a intentar cogerles la espalda. Y ahí es donde tiene que brillar el señor Batfat. Le están llamando... ¡Ay, Sam Kerr con el C4! Y va a caer Yami. Te lo dije, que Samkar es muy bueno. Se va a llevar otro más Samkar. Con la doble, una con paquete y otra con la Vector. Solamente quedan dos atacantes de Riders. Podría forzar que esto dure un poquito más. El equipo de Wild, Batfat, sale. Y tiene toda la pinta, de que lo vayan a forzar. Porque ahora mismo se han quedado prácticamente sin utilidad para entrar. Batfat, qué cholazo increíble. Calla y Samkar. Alex, que con esa SMG se va a llevar la vida de Polo. Y Elohim con la UMP. La de Batfat, esta ronda que se va para el equipo de Wild. Bien jugado en la defensa. La verdad que sigue aguantando mucho. Veíamos al principio un poquito de premeditación, también forzado por los nervios. Se juega mucho más. Es decir, aquí en esta ronda se jugaban perder el mapa ya. Y veíamos cómo tiraban los humos prácticamente sin pensar, ¿no? Veían esos humos volar y no querían ningún tipo de problema. Así que tiraban sus humos. Además, el paquete de Samkar, que vemos que está siendo eficaz prácticamente cada vez que lo tira. Habla muy bien del jugador de Wild. Y seguimos viendo las kills. Cory, que se ha estancado en 9. Ya le persigue el otro extracomunitario, Yami, con 7. Y en el equipo de Wild, que lideran tanto Paddix como Alex. Aunque las bajas de Samkar dan rondas. Sí, ha sido muy importante, sobre todo la baja que ha conseguido, si no he visto mal,
el señor Paddick sobre Cori en esta ronda, sobre Sofía, sí. Ha sido clave para que la ronda pueda salir adelante. Ese Sedax, ese C4 que ha volado y se ha llevado a uno de los jugadores de Movistar Riders, no lo hubieran hecho posible con unas granadas conmocionadoras. De hecho, ha matado a Dokkaebi con una llamada restante y un humo restante. Sí. O sea, que Dokkaebi ha caído con también muchísima utilidad. Y obviamente hemos visto cómo cuando hay menos utilidad le cuesta más al equipo de Riders hacer la acción que intentaba antes. También es cierto que repetir una setup al completo para hacer lo mismo, pues la ventaja para los defensores, ¿no? Que son los que no se tienen que mover del punto. Ahora van a irse a taquillas. No, a la zona archivos. Taquillas y la ganaron, sí, de hecho. Sí. Lo que te comentaba es eso, este punto en concreto que no se puede defender también con mira y van a jugar con Alibi y con Pulse. Sí, van a poner doble roamer, probablemente ahí Samkar se coloque. Aquí en este punto hemos visto antes jugar a Cori en principal, ¿no? Viendo a la gente que intenta hacer rappel, sí. Salir tú con la información y llevarte un par de kills. Es lo que tiene que intentar a Donai, pero hacerlo desde un piso por encima. El Ojim seguramente es el que intente triquear detrás de la pared de mostrador con ese prisma. Podría hacerlo al igual que lo hizo en Litoral. No sé si lo va a hacer en este caso, se subirá a la planta superior en la zona de reuniones para hacer eso. De hecho, que también funciona muy bien. El Ojim es uno de los primeros jugadores que se atrevieron a sacar a Libby en esta Master. Y de los que la han terminado sacando, el que mejor se le ha visto. De hecho, una vez creo que la llevó con la escopeta, incluso. Con la A12. A tanto no me acuerdo. Yo ya creo que igual me estoy tirando aquí un triple, pero creo que sí que llevó la escopeta. Pero bueno, obviamente con esa MX4 en este punto, que es bastante más útil. Cori intentando llevarse estas primeras kills en principal. Ha sido detectado, de hecho, por el Prisma, aguantando el Ojim, sabe dónde está, sabe que si piquea se lo puede llevar. Y creo que se va a sumar otra vez. ¡Ay! La cabecita que al final no ha terminado de encajar. Se quedaban las balas en el marco. Y Cori, que ha tenido suerte. Es que la MX4 tiene un retroceso. No todo lo amplio que debería, con lo rápido que dispara. Pero sí que es cierto que en ese tipo de rendijas cuesta encontrarlo otra vez. Se vuelven a dar con uno de los prismas. Cori tirando una granada para acabar con él. La granada que es buena, pero que aún así le da tiempo al Ojim a correr. No lo ha cebado mucho. Y viene el primer lío. Quieren cerrar el Ojim. Y si el Ojim muere sin llevarse ninguna kill, dejando tanto tiempo, ya está. Yami acaba con la vida de Donai, uno de los roamers que se queda allá afuera. Pille la acaba muerto. Y el otro que podía acabar ya, porque lo tienen completamente traqueado. No se ha quitado ni la llamada marca. Se quitó una, pero es que le ha llamado de nuevo el señor Polo. Le acaban de ver, Polo que lo termina matando con esa SMG. Demasiadas balas. Y aparte que va a encontrar a Imalex. No falla. Es que, en la ejecución, y es que aparte estaba corriendo detrás de un dron. Es muy que, bien droneado por parte de Movistar Riders. Te lo dije, es que es el Polo bueno. No hay duda, Cori además tocadísimo. Le han tirado un paquetito, no han acabado con su vida. Tiene toda la ventaja con este back, abriendo agujeros. No creo que al director le guste mucho volver a su oficina y ver cómo está todo. Va a pedir que le cambien de oficina. No le gusta, de hecho. Esto tiene muchos agujeros, se me ve todo desde abajo. Pero ha sido crucial para esta ronda el hecho de que las balas de Elohim no terminaran impactando sobre Cori, ¿eh? Sí. Otro gallo hubiera cantado si Cori termina muriendo ahí. Sí, además hubiera muerto con prácticamente todo con ese back. Además vemos el destrozo que está haciendo ahora desde la parte superior hacia esta zona de archivo, aguantando Samkar como puede. Ya no tiene ese paquete que lo gastó sobre back. ¡Oh! Demasiadas balas gastadas, demasiadas balas falladas. Paddick que no encaja, la kill para Choi. Sí, cuando cedes tanto, el equipo de Riders no perdona y parece que se va a llevar el mapa, salvo que Samkar lo evite con este pulse. UMP en mano, se va a acercar hacia la zona de principal, parece que va a rotar antes por el armario de el conserje. Se va a llevar a uno, sí, acaba con la vida de Cori. Tiene cuatro más por delante, se va a llevar a otro, doble para él. Ojo, que puede hacer la magia el Sedax, que está plantado, ya lo acaba de ver. Pero la situación, Mark, es... Me ha extrañado que viendo dónde estaba ese Sedax no saliera para la zona de vestíbulo. Va a salir por la parte trasera, donde ya está esperándole uno de los jugadores de Movistar Riders. Le acaba de escuchar ahora mismo Polo en esa zona de archivos. Y toda la ventaja la tiene él. Sí, sí, tiene. Prácticamente la ronda ya podemos decir, y este mapa que va a ser para Movistar Riders. Es que si tiene que entrar por la puerta de archivo, me parece a mí que... Ahí Samkar tiene que ganar muchos duelos, ya me aguantando en principal, por si acaso quiere rotar por ahí. Tiene toda la zona traqueada del equipo de Riders. Lo tiene prácticamente imposible aquí. Ahí Samkar, de hecho, se lo va a llevar Yami con un francazo en la cabeza. Ronda para Movistar Riders. Mapa para Movistar Riders. Y de momento se aseguran seguir como invictos en esta liga. Victoria para Movistar Riders. Los jinetes que se llevan definitivamente el mapa de banco, mapa que ellos habían escogido por una parte, con un juego muy inteligente. Hemos visto que Wildgaming no ha aprovechado las cartas que han dejado libres, no estaban jugando con ese Glad cuando podrían haber hecho uso de este operador, de este agente, pero que bueno, que han habido ciertas cosas, ciertas carencias. Se ha encajado quizá el equipo de Wild en ataques con un setup
demasiado recurrente, utilizaban lo mismo que no veían que funcionaba. Han sacado una ronda en ataque, otra ronda en defensa. Quizá la de defensa un poquito bien hecha y la de ataque un poquito a suerte ha sido al final. Sí, la verdad que sí. Momentos clave en los que se llevaban kills quizás prácticamente encontradas, que te puede pasar en el Rainbow, pero diría que el titular es que se ha jugado lo que Riders ha querido. Es decir, ha hecho los bans un poco a su gusto, han dejado abierto tanto Glass como Mira, y a partir de ahí, en ese juego que quería Movistar Riders, han arrasado y se han llevado el mapa. No de paliza, porque no ha sido quizás un 6-0 o un 6-1 como nos aventurábamos. Después de las primeras defensas de Riders han sacado un par de rondas wild, pero en realidad hemos visto que la superioridad de Riders era clara y neta. Era muy, muy, muy clara. La verdad que han tenido el mapa bajo control. Veremos si en el mapa de Oregón le sale la cosa también, porque recordamos que el equipo de Wild juega Oregón a las mil maravillas. De hecho, es donde han fraguado todos sus puntos, ¿no? Es el mapa en el que consigue empatar, en el que consigue victorias. Y Wild que tiene que al menos rascar un puntito más si quiere seguir estar cómodo en esa zona media de la tabla. Recordamos que tiene 4 puntos, que están por encima de la gente que está en el pozo que hemos bautizado hoy. Esos que están con que tiene 4 puntos porque Indra quiso, ¿eh? Eso es cierto. Si no, otro gallo cantaría y estaría en la parte alta. Sí. Hay que recordarlo, porque hablamos mucho de que quizá Wild Gaming pueden ser el underdog, pero los partidos que han hecho, y aparte contra rivales que ya son buenos, han sido partidos muy impresionantes. Estuvieron a punto de ganar Existen, como tú decías, Indra tuvo que hacer una 3K con una escopeta. Empataron contra, si no me equivoco, el equipo de Dragons, puede ser también. ¿Empataron contra Dragons? Sí. Creo que sí, creo que no hay duda en eso. Es decir, sus resultados son ganaron a Black Claw, que fue la única partida que habían ganado, y el resto se saldan con empates. Es uno contra Wizards y el otro restante que creo que era... Bueno, no, creo que no han jugado más. Creo que solamente tienen una victoria y un empate. Sí, llevan 3 jornadas. Recordamos que con el nuevo formato de 3 partidos hay partidos que se mueven, partidos que se aplazan entre muchas comillas, y quizá hay un desorden por ahí, porque bueno, que poco a poco lo iremos viendo con la clasificación. Se van saldando. Bueno, veremos a alguien se hace un Indra con la escopeta, se hace un Blesa inverso de dentro para afuera. Él lo hizo de dentro para afuera, pero bueno, vamos a Oregón, vamos a Estados Unidos, vamos a viajar, vamos al mapa. Ahí está, vemos los primeros baneos, Jin que vuelve a caer baneada. Me faltaba antes una derrota que contarte del equipo de Wild, que fue contra Existence. Empate, fue contra Existence, ¿no? Se ganaron el primer mapa y partieron en Litoral. Sí, pues entonces está mal el dato aquí. Exacto. Sí, está mal. De momento, Jin que cae baneada por parte de Wild, Movistar que les denegan, cómo no, ese Blitz, que creo que ya se están acostumbrando a no jugar con el Blitz los chicos de Wild Gaming. Toca banear en defensa por parte de los jinetes. Y veremos. De momento, ¿qué termina siendo? Es Mira. Calcado. Ahora sí que va a caer Mira. Antes caían Maestro y Valkyria. Veremos ahora cuál es el último agente baneado, esta vez por parte de Wild, que empezarán la defensa en Oregón. Decimos mapa habitual para Wild, mapa en el que suelen sacar bastantes puntos, en el que suelen fraguarse sus empates y victorias. Pulse se queda fuera, o sea que tenemos tanto a Maestro como a Valkyria disponible. Han cambiado por completo los bans en defensa. Sí, ese Pulse se banea muchísimo también para tanto el piso inferior, el piso de lavandería, como el piso superior en el de entrada, dormitorio, colchón, que se acostumbra a jugar también Pulse en la zona de cocina, y cuando están en la zona de lavandería se acostumbra a poner en esa zona que acuñamos y lo rescatamos del casteo en inglés de Harry Potter. Sí, sí. Que de hecho era la zona en la que tú proclamabas que tienes una afición grande por los perros. ¿Sí? Cuando decías que eras cinófilo. ¡Ah, sí! Que te lo dije porque yo te dije, bueno, si te gustan los perros, vale, pero eso no quiere decir que te guste el cine. Es que soy más de matemáticas que de letras. Rescatamos. Y es raro porque vengo del mundo de la radio, ¿no? Que ahí se habla mucho, pero bueno. Rescatamos películas y términos, porque no está mucho en uso el término cinófilo, pero ahí está. ¿Eres el señor Wikipedia o lo buscaste? No, me acordaba del significado, pero no, o sea, sabía que significaba algo, sabía que no era un error, sino... Más bien un lapsus de confundir palabras, y lo busqué y dije, vale, pues sí que tiene significado. Obseso de los perros. De momento, los que empiezan defendiendo es el equipo de Wild, que serán entrada, dormitorios, colchón y la zona de niños. Los atacantes necesitan localizar y desactivar bombas. Veremos que lo están haciendo ya con ese lesión, con también Vigil, Smoke, Bandit y Jagger. Ese Bandit que se va a colocar, evidentemente, en la zona de literas, donde acostumbramos a ver más a Mute, porque el Mute se ve menos y cubre más a través de la ventana, que hay justamente delante de literas. Porque a veces las cargas de Bandit
se pueden ver. Y que aquí hacer un bandit trick quizás tampoco te da tanta ventaja. Es muy arriesgado, sí. Es prácticamente imposible. Entonces colocas un mute, además deniegas información, no permites que el equipo rival trone con tanta comodidad. Pero aquí vemos que Isamkar ha preferido coger a ese bandit. Igual se queda en el conector ahí, intentando cubrir también reuniones desde arriba y aprovechando para hacer el bandit trick a esa zona. Ya te digo que es arriesgadísimo, prácticamente no lo vemos nunca, porque encima quedarte en conector implica que te vean por la rendijita de conector que da al tejado, y es que estás completamente vendido. Es decir, quedarte en conector es una auténtica locura. No creo que sea el caso. Vamos. Sí, se hacía en la Season 1, porque una forma de poder impedir el bandit trick era coger desde la ventana. Como solo había en ese caso un termita y no había Ivana, claro. No se arriesgaban a coger y entrar a la zona de conector. Simplemente guardaban para intentar hacer el piqueo también a la zona de hileras. Pero esto con Ivana, y sí, pues, que se podía defender de formas diferentes. Cambia por completo. Bueno, Raiders, vemos que viene con una setup completamente de utilidad. Doble breacher además para asegurarse abrir lo que tienen que abrir. Y Polo, que viene... Esta vez Polo no va a jugar a capitán, lo va a llevar el galés Yami. Y de momento están aguantando mucho en la zona que da desde escalera azul a reuniones. No quieren vender esa zona, quieren hacerse fuertes ahí. No tienen nadie como tal en la zona de reuniones y están ahí. De hecho, la va a tomar, sí, acaban de ver la posición de Alex. Le podrían ir a buscar porque está roameando y lo acaban de descubrir completamente. Sí. Veremos qué hace el equipo de Movistar Riders, si deciden ir a por él o pasar, en este caso, de Alex, porque está dando una rotación donde ahora mismo no afectaría al ataque de Movistar Riders. De momento parece que se centran en la zona de torre para abrir la zona de ático conector. Es que realmente Alex está tan lejos que solamente tienes que tenerle en cuenta, dejarle un dron y ir vigilándolo. Exacto. Para que no te coja la espalda. Pero... que el dron te lo encuentras roto, quiere decir que Alex ha pasado por ahí. Que no está roto, pues puedes utilizar para, exacto, mirar. Es que si está en la lavandería te da completamente igual. Ivana, que ya ha abierto como se hace normalmente, con una única ronda de Kairos en la entrada primera de conector, para luego abrir dos y poder entrar agachado, no tener que entrar tumbado a punto. No haría falta porque está abierto, lo abría completamente, sí, el equipo de Wild Gaming. Entraba Cory en esta zona de armería, rompía esos alambres de espino con uno de los proyectiles. Y qué píxel que tiene Alex desde escenario posterior, ¿eh? Sin duda, se lo ha abierto a un compañero de equipo con una escopeta en esa zona, le han dejado toda la visión disponible. Y Cory ahora está desde Aula intentando abrir a la zona superior. Alex aguantando aquí desde escalera azul, la rotación que ha sido enorme del jugador de Wild Gaming, el Ojime, aguantando en este almacén de oficina para piquear hacia tejado. No va a encontrar a nadie porque estaba rápido el jugador de Riders. Ya me acababa con Adonai en otra zona del mapa. No va a haber lesión, pero yo creo que ya ha plantado trampas suficientes como para molestar al equipo de los jinetes. Exacto, y muy importante sobre todo el hecho de Wild Gaming, que ha aguantado una eternidad. Ahí Malek se va a encontrar la kill sobre Barfat, se van a quedar ya sin esa Ivana, solo queda Choi. Caerá también el Ojil, la Kim de Corey desde la zona de baños. Y Alex se coge en la zona de torre. Lo va a encontrar Polo, disparito, termina cayendo. Wild Gaming, que se encuentra a la falta de 20 segundos, solo con Palix y Isamkar. Pero Cody, tiempo, que se carga el primero. Y solo queda el señor Ice. Sí, Isamkar, que tiene que hacer un milagro. No va a ser el caso. Cory le da en la cabeza, de hecho, con la pistola. Tremendo. El jugador de Riders, el alemán, que sigue volando también en este mapa de Oregón. Y va a ser ronda para Riders. La primera para ellos. 1-0 en el marcador. Mismo resultado que vienen del mapa global. 1-0 que gana Riders. Es ganar en el mapa de banco. Pues sí, aparte consiguen ganar en ataque. Una defensa que estaba muy bien planteada por parte del equipo de Wild Gaming, pero que al final a pico y para el equipo de Movistar Riders, cuando quedaban solo 40 segundos, han empezado a matar y no han necesitado ni plantar el Sedax. Y ganando duelos individuales. Hemos visto, exacto, antes cómo Polo se llevaba la vida de Imalex en un duelo en el que uno tenía una cobertura y el otro estaba completamente vendido en tejado. Es decir, es que tenía la ventaja Alex en ese punto, exacto. Claro, cuando ganas los picks, es que si tienes un pick, de hecho, en el que tiene ventaja Alex y se lo acaba llevando Polo, obviamente la ronda va a ser complicadísima. Sí que es verdad que toda la información la tenía ya Polo de cuando con ese Vigil, que creo que no era Alex, era Elohim, ha roto a codazos la ventana. Estaba en la otra. Alguien, sí, claro. Simplemente tenía que intentar piquear y llevarse la kill. En ese caso, que Polo lo ha hecho muy bien. Defensa ahora de nuevo en dormitorio de niños y entrada a dormitorios colchón. El setup que parece muy similar por parte de Wild Gaming y seguramente vamos a usar Raiders que hagan lo mismo. Oye, sí. Por cierto, Marte, te quería comentar que en Dreamhack se vio una setup estándar para atacar todos los puntos de este mapa de Oregón, que era Thatcher, Ivana, Sofía, IQ y el último que no me acuerdo quién era, creo que era. No sé quién era, pero era otro operador más. Creo que era el propio Thermite, incluso. Sí, decir, me sonaría que Thermite, era, sí. Era una setup de 5 que era calcada. La utilizaba Idon No para atacar cualquier punto. La llevaban siempre a lugar lo que hubiera y la llevaban
En cada ronda. Y con sí, eso palmaron con ese setup en el primer partido y hicimos mucho hincapié, lo hice yo personalmente, en que deberían de haberlo cambiado porque se obcecaban con el mismo setup, pero al final les terminaba funcionando y oye, se terminaron llevando el evento al completo para ellos. Ya te digo, y en todas las ocasiones que se jugaba Oregón repetían la setup una y otra vez y es que les acababa saliendo bien en los ataques, o sea que... Algo hay que aprender del combinado franco-británico. Corey, esta vez que viene con Ash, a mí me da mucho miedo cuando viene con la operadora del FBI porque tiene una precisión tremenda y con Ash, además, puede hacer estragos. Lo que me sorprendió sobre todo es el cómo se ha visto el cambio de la Season 8 a las anteriores. Lo hemos comentado varias veces, el tema de los picks y bans de operadores que dan mucho juego. Y equipos como quizá Vitality, que no estaban funcionando muy bien, también... equipos como ENS, se les está viendo ahora mejorar muchísimo con el hecho de que pueden decidir con qué operadores se juega y con qué operadores no. Sí, la verdad que es un cambio, que hay equipos que se han adaptado mejor, equipos que se han adaptado peor, y ya vemos que cuando te cuesta adaptarte a lo que se banea, lo hemos visto antes en el caso de Wild, no han sabido adaptarse a los bans, hay que decirlo, porque Glass estaba abierto, Glass podía haber hecho muchísimo daño, hacer una setup a base de humos y Glass era prácticamente gratis, igual no ha sabido verlo, no ha sabido aprovecharlo, quizás no consideraban que era la mejor opción, pero luego lo hemos visto cuando jugaba Raiders, que sí que era una muy buena opción. Pero es que Glass sí está rotísimo ahora mismo, Glass es un personaje más pick cuando no está baneado, en cualquier mapa, da igual la situación, ese Glass con la cadencia, la mira térmica, cuando no está baneado hay que jugarlo. No, ya te digo yo que seguramente vamos a visitar Raiders en algún momento, en cuanto más o menos se puedan oler que el equipo de Wild Gaming termine yendo al piso inferior o hayan ganado ya el superior, que tengan que hacer defensas un poquito más abstractas, por decirlo de esta forma, van a utilizar ese Glass. Me imagino que puede ser que en este mapa en concreto, porque es muy peculiar, sí, no terminen de cogerlo. De momento, mira. Es que te lo he dicho. Cada vez que Cory coge Ash, uno va a caer mínimo. El alemán es brutal con el operador del FBI. Sale muy rápido y se lleva muchas kills, sales con un pixel muy bueno. ¡Qué buena la agachadita! ¿Pero para qué quieres tener un pixel si te va a reventar la cabeza Cory? Baja en la cabeza, que se lleva el alemán, ya son dos para él. Y es que Cory con Ash da muchísimo miedo, a ver si va a llegar al punto de forzar algún ban sobre ella, porque es tremendo. Otra más, Paddix que cae. Cory, deja de darme la razón así, que al final te llevas mi corazoncito. Y Cory se asoma y es que ya te he dicho, o sea, con el pixel que tenía Alex, además Alex que también es muy bueno en ese tipo de situaciones, Cory le hace la agachadita, le hace el Kevin Spacey y se lleva la baja sobre él. Y espérate que van a entrar por debajo, podría encontrarse Cory con la cuarta. Y es que este chico, si no se hace un 4K a cada mapa, no está contento. Madre mía, cómo maneja Ash. Luego le mando invitación al juego a Cory. Tenemos que jugar. Pues seguramente te lo aceptará, porque el chaval es majísimo. Es majísimo, sí, la verdad que sí. He estado jugando incluso con Yami y la verdad que se nota. Es jugar a otro juego cuando juegas con ellos, en uno en el que tú no tienes que hacer nada. Bueno, ya es la costumbre, ya es tu tónica, ¿no? Me siento un poco como en el Fortnite. Siete kills en dos rondas, amigos. Tres en la primera, cuatro en la segunda y a sumar. ¿Cómo son estos alemanes, eh? O sea, que no haya un polaco en la liga que lo destroza, ¿eh? Tomar Polonia, luego Francia. Es que esto, macho, la historia se repite. No, hombre, no quiero hacer. No voy a hacer esa broma, Mark. No, pero en serio, 7 kills en dos rondas. Sí. Está sí. Feo. Es decir, está feo. Deja algo a tus compañeros de equipo. También quieren KDA, ¿sabes? O sea, es que Cory es un abuso. Es que lo que quiere es conseguir ese premio de MVP que dan en las fases finales, ¿sabes? Hombre, pues igual, de momento, de lo que llevamos, yo se lo daría. Yo se lo. Vamos, le pongo un lacito, pongo Cory en grande. Con ese 12 de KDA que se hizo, creo que fue en club. O sea que, bueno, espérate. Que tienen que ir a cocina y salir a un comedor porque quieren cambiar un poquito. Quieren hacer un shuffle en la ronda de defensa. Sí, pero mira que defensa. Lo extraño sobre todo es que no vayan a ir al punto inferior, pero sí, que defensa. 3 ACOG. Comentabas que se ha visto en la DreamHack que ahora algún equipo podría utilizarlo de nuevo. Y vamos a ver, no a los dos franceses, pero vemos al italiano, al francés y al japonés. Hay algo de meta en tu ACOG. Te has dejado algo de meta en tu ACOG. Pero lo comentamos, cuando Movistar Raiders seguramente se diera cuenta que van a ser el shuffle del punto superior, jugarían con Glass. Y oye, aquí está. Y les va a servir tan bien en este punto en concreto. Sí, la verdad que va a ser clave cuánto daño puede hacer el polo bueno con ese Glass. Porque como consigan acabar con la vida de Glass y quedas con ese setup de triple ACOG de cara a los momentos finales en un duelo, cuando te tiene el pixel cogido un ACOG contra una mira normal, la verdad que el ACOG tiene muchísima ventaja aquí. Sankar, que parece que va a colocar... Me parece muy extraño este mal de ojo, ¿eh? Porque se suele colocar en la parte exterior del comedor. Es que ves muy poco en ese mal de ojo en concreto. Ves poquísimo. Hombre, depende. Si quieres vigilarlo debajo del sillón porque no te fías de que haya un monstruo debajo de tu cama... Ya. No sé. ¡Mira, Donai! ¡Qué píxel que tiene! ¡Qué bueno! Pero...
No va a haber nada, pero el pixel es buenísimo. Sí, yo me lo quiero apuntar. Le acaban de ver. Ahora problemas para él, tiene que piquear. Y en cuanto asome, pues casi se carga. Connie lo consigue. Y la baja es súper importante, te explicaré por qué. Porque Padis va a estar haciendo el bandit trick y tiene un escudo en la puerta de cocina sin core. ¿Y cómo van a romperlo? Va a salir el señor Adonai, que puede cargarse a Polo, el refract de Choi y Yami, que encuentra a Alex. Yo te decía, la kill era importante además porque te llevas a un tío que está volando en este mapa, que llevaba 7 kills. Es decir, solamente por cortarle la buena racha que llevaba a Cory, yo creo que ya, de cara al aspecto moral, te has pasado el final boss. Ahora Yami, que está aguantando aquí en esta zona de duchas, quiere darle un poquito con la manguera al que venga, pero el que tiene la manguera preparada es Samkar, aquí apuntando hacia la zona de pasillo, disparando muy rápido. Samkar no quiere tampoco medirse en duelo. Yo creo que cuando disparas tan rápido y con tanta precipitación, creo que hablas un poco de... Quizás que te sientes inferior en cuanto a nivel individual al rival, pero bueno, Padix, que no se siente inferior a nadie, se lleva a Yami y solamente quedan dos de Raiders, los dos Breachers, tanto Thermite como Ivana. Pues mira que en este caso esta ronda parecía que tildaba bastante para el equipo de Movistar Raiders, pero qué bien ha salido, qué agresivo ha jugado el equipo de Wild Gaming. Sí. Y demuestran que se puede defender la zona de cocina. Acabamos de ver la primera, creo, la primera cámara antibalas que vemos en la serie Masters, ¿puede? Es la de Doc, que siempre se suele ver con ella, o sea que no hay duda. Bastard acaba con Paddix, 2-2, rápido aquí el jugador de Raiders y además podría aprovechar toda esta zona de la apertura para cerrar poco a poco ese eco. Además han droneado, ¿saben dónde están colocados los jugadores de Wild? Tiene el drone y eso puede ser clave para impedirles plantar un minuto de queda. Es un mundo, Mark. Sí, lo va a impedir ahora mismo el señor Aishamkar. No creo que termine de... No. Es que ha fallado en que Elohim no ha llevado ese drone de eco. Con haberlo movido, ya hubiera sido suficiente. Creo que sí que lo tenía en la zona, pero no entiendo por qué no ha disparado. Pues, no tenía ángulo, lo podría haber movido, pero no ha querido. Eso es cierto. Igual a lo mejor pensaba que si lo movía le van a romper el dron, pero bueno, aún así el Sedax está plantado. Y ahora el que tiene la ventaja es Movistar Raiders, solamente tiene que cubrir y hacer un retake con un eco. Con un maestro es complicado, mira. Falta de reflejos. La manguerita de Choi, no. Sí, se va a llegar llegando maestro. Badfat acaba con el Ojim, así que la ronda va a ser para el equipo de Movistar Raiders. Otra ronda más para ellos, 3-0 en el marcador. Y es que realmente estamos viendo a Wild completamente sobrepasado por el equipo de Movistar Raiders. Defensa, la verdad, que la tenían prácticamente conseguida. No sé qué ha pasado. Es que con un call rápido de, oye, no tengo ángulo, ponte a disparar ya con el maestro. Sí. Ha tardado muchísimo el maestro en actuar. No, muchísimo. Y de hecho, Thermite ha dicho, bueno, acaba con mi vida, pero yo el Sedax lo dejo puesto. Y en ese tipo de situaciones tenía ventaja el equipo de Raiders. Lo ha hecho bastante mal Wild Gaming en ese último momento de la ronda. Tenía, de hecho, dos operadores para intentar cortar ese plante. No lo han hecho. Ya te digo, el maestro, que parecía que estaba mal colocado, pues de cara a donde se suele plantar el Sedax no estaba mal puesto del todo. Exacto. En ese punto en concreto, no. Pero es que era tan fácil coger con eco, bajar el dron, moverlo, subirlo, disparar. Es un segundo. Y deniegas el plante. Y aunque sea simplemente le cortas el plante en que tenga que levantarse a disparar al dron. Es decir, no se lo cortas con un disparo, pero sí que cortas en tiempo. Choi parece que va a cambiar a un Glass. No lo va a llevar esta vez Polo, que lleva a Dokkaebi. Y Echo, que aparece para Donai. Le están dando mucha prioridad a la saco. Ojalá aparecen con tanto la del japonés pues como la van a tener problemas porque el equipo de Wild Gaming juegan con Mute en esta defensa en la zona de lavandería. El Mute que vemos que se coloca el mismo Elohim en la zona de la mesita de la pica, de la mesita de agua, y que impide perfectamente que las cargas de Badfat con esa Ivana actúen. Yo quiero ver dónde coloca además Samkar el drone, porque parece que sube a la planta superior. Hemos visto en Dreamhack algún pulpo o algún bulbo muy bueno por parte de los jugadores de la competición sobre la lavadora, dando muchísima visión, dando además también la oportunidad de cortar plantes. Sí. Y de hecho el otro se suele destinar también a la zona de escalera azul, al menos desde el armario, para cubrir, para tener esa visión extra, sobre todo de cara a zonas donde pueden plantar. De momento parecía que colocaba uno. No sé dónde lo ha colocado finalmente, parecía que lo iba a colocar sobre la zona esta de las mesas de lavandería. Perdón que te corte, ¿escalera azul? La de aquí. Ah, escalera trasera, vale, sí. Yo le llamo, es que es azul. ¿Es azul? Yo la veo blanca. Yo la veo azul. Vale. Va a pasar como lo del vestido este, que sí, algunos sí, lo veían sí, blanco. Sí, exacto. Azul. Pues puede exacto. ser, ¿eh? Igual nuestros bastones son diferentes de los ojos. No, ninguno necesitamos garrote de momento. Mark está más cerca de ello que yo. Sí, por edad. Por edad. Bueno, a lo mejor yo quizás por que me gusta el fútbol y tal, a lo mejor tengo algún tipo de lesión que creo que tú no le das a... ¿A qué deportes le das, Mark? Quienes no tienen lesión es el equipo de Wild Gaming. De momento, Yami, que empieza encontrando la cabecita de Alex. Y ya se han llevado uno por delante. En este caso, que no es Colir que abre. Intentaba intimar contigo y de repente cráneos empiezan a romper y nos cortan el rollo. Exacto. Mark, así no hay quien ligue. Padix aguantando, se baja hacia la zona de lavandería. Elohim intentando tener esa zona de meeting guardada desde el conector. No va a haber nadie por esa zona. Donai aguantando. Uy, qué cabecita. Sí, es que con esa Koch
Da miedo. Es que el equipo de Wargaming, independientemente de que sacan la información, no tienen esos reflejos a la hora de apretar el mouse. Mira, otra vez estamos viendo, Elohim no se lleva la baja y a nivel individual, Riders está siendo muy superior al equipo de Wargaming, lo estamos notando en cada duelo individual. Sí que es cierto que algunos lo han llevado los de Wild, pero la supremacía individual en cuanto al microgame está siendo muy superior. Yami ahí tiraba una cegadora, de hecho la tiraba mal y se tenía que mover, disparando hacia la zona donde están las lavadoras. Se va a girar, no hay mira, recordamos, así que no hay información prácticamente desde ese punto. Debería de gastar ya los humos, para intentar baitear alguna utilidad, los C4s que pueda tener Elohim. Pero también los humos de Paddix. Es que no está Chuy por la zona, entonces a lo mejor por eso están intentando reservarlos para gastarlos cuando se acerque el operador del Spendance. De hecho ya está por la zona, o sea que ahora sí que van a empezar a llover para que Chuy cubra ese pasillo con su... Muy inteligente sobre todo el hecho de Yami. Ha utilizado la flash para poder romper con su arma el mute y que pueda abrir Batfart la trampilla. Sí, ahí está rompiendo drones ahí Samkar con su maestro y ya van a sumar a esa zona. Sí, sí, no le van a permitir sacar nada, caen los humos y Batfart que ya está plantando. Esto es lo que te decía, es clave, ahora no puede aguantar, tiene que sacar a ese maestro, lo está apuntando de hecho Choi. Polo y acaba con el Elohim, vaya bueno. Adonai con el dron de Echo, el disparo, Polo que se va a llevar a Elohim. Ya recordamos que ese dron tiene que recargar, tiene que darle tiempo para que coja otra vez otra carga. ¡Oh! Batfart acaba con Samkar, Polo era el que disparaba, pero finalmente era el otro jugador que se lo llevaba. Acaba en el suelo Adonai, Yami se lleva su kill, solamente queda uno que es Paddix y de hecho lo mata Batfart. Ronda para Riders, otra más, 4-0, volando los jinetes por encima de los salvajes. Una defensa bastante endeble, la verdad. Es un duelo muy de peli del oeste, jinetes contra salvajes. O sea, a mi abuelo le gustará más esta partida que las otras normales, lo que pasa es que a lo mejor... Le han hecho un poquito de clickbait, ¿no? Le dicen que van a jugar jinetes contra salvajes y él se espera a alguna peli de Kuro Jiménez o del oeste. Cory, de momento, que sigue con esas 7 kills, repitiendo las que llevaba antes en banco, va volando. Y en el equipo de Wild vemos cómo los marcadores son más pobres. 4 kills que llevan en total. 4 kills en 4 rondas. No está funcionando este mapa. Recordábamos que Oregon era su mapa estrella y esta vez parece que se les escapa de las manos. Movistar Riders está jugando muy bien, pero sobre todo... yo es que destaco, no sé si quizá les coge el primer partido del día un poquito... dormidos, un poquito poco preparados, pero Wild Gaming, hombre, lo que se les está viendo, sinceramente, o sea, en cuestión de reflejos, en cuestión de ver pasar a los enemigos y no ser capaces de apretar ese gatillo a tiempo, es donde están fallando, porque las posiciones que defienden son buenas, la idea que tienen de cómo llevar las defensas no es mala, y pero la diferencia que tienen es que la velocidad de poder ejecutar esos disparos en deterioro del de Movistar Riders es mucho más lento. Y tampoco es un aspecto en el que les hayamos visto flaquear a lo largo de la liga. Es decir, no, para nada, para nada. No les veíamos mal de aim, no les veíamos a un nivel individual menor que el resto de equipos, pero aquí la verdad es que están espesos, pero ya te digo, si están dormidos a las 5 de la tarde, son muy gamers. Es la siesta, por favor, Polo. Hay que respetar las tradiciones. Pero estos son canarios, no son andaluces. O sea, el meme no se cumple. O sea, ¿qué está pasando? ¿En Canarias también se duerme mucho o qué? También. ¿El mojo picón de sueño? La calima. La calima que afecta muchísimo. De momento los guanches que están tomando a los canarios, o la mayoría canaria que tiene el equipo de Wild, Adonai, ojito con el pixel de Adonai, sí, que no terminaba funcionando. Pero es que, era bueno. Es que no le sale nada en general a Wild Gaming. Cuando tienes el día así es complicado, porque antes tenía un muy buen pixel Adonai también con una ACOG y no asomaba nadie por ahí. Tenía que asomar él para llevarse una baja. Es que el ejemplo de lo que te digo era el de Elohim, creo que era en el mapa de banco, que ha visto pasar a Batfart totalmente por la doble ventana. No ha sido capaz de disparar Batfart, que ha dicho, oye, espera, que había un tío, me giro y lo mato. Y, luego, y aún así le ha matado Batfart. Luego en contraposición, Cory desde la caja fuerte de banco, llevándose 2 kills a través de los barrotes. Es decir, sí. Era mucho más fácil la baja que tenía en ese caso el equipo de Wild. Y aparte tenían controlada la posición de Cory completamente. Sí, no hay más acción. A punto de darle con los spinners en el culito a Polo, van a abrir finalmente el conector. Polo aguantando también, pues acaso salir alguien a intentar llevarse alguna baja. A Donay también en el armario vestidor no quiere salir todavía, tiene además mucha utilidad que gastar con esos GU a colocar y el Ojim en no sé comedor si también, que le han abandonado. No sé si también implica el hecho que veíamos anteriormente en jornadas anteriores hablar a los jugadores de SL Masters que comentaban, bueno, es que Movistar Riders es el equipo a batir, son quizá los que mejor están preparados, que no hayan entrado quizá con un poquito de miedo. Wow, de momento Cory que empieza viendo y encuentra a Donai. No, es que Cory, lo de Cory es otro rollo, ya te digo, cada vez que juegas a mí me da auténtico pavor. Yo no me gustaría encontrarme, suerte que estamos por diferentes rangos, no me gustaría encontrármelo en Ranked y ver a Cory con As, tremendo cómo juega. El jugador alemán, Alex, aguantando desde abajo, cogiendo un buen pixel, no encuentra nadie, es lo que te digo, ya no es solamente que estén un poco empanados, también es que tienen mala suerte, los pixels que cogen son buenos, pero no se llevan a nadie. Alex, ahora sí, la venganza, de hecho el mismo pixel, la venganza de Alex, acaba con la vida de Cory, muertes a Ash,
Un problema menos para el equipo de Wild, pero corre el tiempo y Raiders tiene que empezar a plantearse entrar a punto. Ahora es Alex el que sigue aguantando ese píxel. No quiere soltar el píxel. Yami aguantando desde... Es que es inteligente que lo haga Alex porque tiene un prisma muy cerca. Simplemente al entrar y ver cualquier cosa, los chicos de Raiders que dispararán y podría aprovecharse de ello. ¡Oh, oh, oh! ¡Navidad para Choi! Navidad, Alex se asoma, aprovechando esa ventaja del que piquea que da este juego. Samkar también desde el cuarto de los niños aguantando, pero Polo empieza a tirar toda la utilidad. Era Yami, perdón, como suele llevar Capitao. Me he confundido, el Polo Bueno, Samkar, que muere a manos del Polo Bueno. Con esa SMG solamente quedan dos defensores. Esto tiene pinta de que va a ser un 5-0, un ataque impecable. Mira qué bueno el Ojim, cómo recupera, vale, daba la bala al jugador que estaba plantando. Polo acaba con el refresh y solamente queda uno Mark. El problema que ha tenido en ese momento el Ojim es que se ha quedado en el mismo sitio. Y eso ha facilitado que los chicos de Raiders entraran al pre-shoot. Tremendo, lo que ha hecho aquí Raiders atacando 5-0, ronda, bando impoluto para el equipo de Movistar Raiders. Aquí y ahora cerraban. Tienen el bando fácil, el bando defensor. 5 puntos de partida. O sea, Wild no se puede permitir ni un error. Raiders que empezarán evidentemente en la zona de lavandería o de colchones. Abogo más por la zona de lavandería que la de colchones, pero bueno, es que lo tienen fácil ahora mismo. Pero piensa una cosa, es decir, que acaba de hacer Raiders, le ha ganado al equipo de Wild en su mapa y le ha hecho un perfect en el bando que escogía Wild Gaming. Es decir, han escogido empezar defendiendo y le han hecho un perfect. Es decir, han ido a tu casa, se han llevado todo tu dinero, te han dejado sin ropa. Te han vaciado la nevera, que eso es lo que más duele. Es decir, se puede llevar el dinero, pero la nevera no la toques. Bueno, se han llevado todo. Es decir, tu casa ahora mismo está pelada y encima han llegado, te han dado una patada, te han dejado en la calle y hay un cartel de se vende fuera tu casa. Es decir, o sea, se han reído de ti por completo. Ahora mismo, Wild, que tiene que estar bastante tocado, vemos como Cory ha aumentado en uno su marcador. Y lo que me sorprende en este caso es que no vayan a jugar con iba a decir con Barfat, que no vayan a jugar con Maestro. Ya, Maestro, la verdad que una vez está fuera mira, pues es importante, pero Raiders no lo prioriza, aparece Valky para Yami, que estaba baneada en el mapa de banco. Imagino que les bastará con la información que puede dar Yami para intentar cerrar. No, a base de cámaras se puede defender perfectamente. Ya se ha visto con anterioridad, antes de que llegaba... Es que Maestro lleva una temporada con... No, pero quiero decir, antes de que llegara Mira, ya había Valkyria y se defendía con cámaras. Quiero decir, la gente que lleva toda la vida jugando a esto ya se ha encontrado con la situación de no tener a Mira, tener que defender con las cámaras de Valkyria. Eso lo va a tener el equipo de Raiders. Lo que me molesta un poquito más de Movistar Raiders, y no me gusta utilizar la palabra molestia, porque bueno, cada uno tiene su estilo de jugar, ¿no? Pero no van a llevar con esta defensa con nadie que tenga C4s. El equipo de Wild haga bien la presión y les obligue a... Ah, sí, claro, Yami, es verdad, Yami tiene. De hecho, ha hecho la de te pongo un C4 y pongo una cámara. Y ya veremos si explota o no explota. Sí, ahí me he colado yo, pero iba a decir, claro, si Wild Gaming hicieron una presión muy rápida y no tuviera otra opción Movistar Raiders que gastar los humos de Choi fuera de tiempo, claro, se quedaban un poquito vendidos. El tema es que con Valkyrie se acostumbra a romear. Y quizá ese C4 esté fuera del punto la mayor parte del tiempo. No sé dónde lo habrá colocado, pero interesante, ¿no? Porque ya vemos que no da puntada sin hilo, siempre está fino el jugador alemán. Y algo tendrá pensado, perdón, el jugador galés. Y yo a ese tipo de estrategia le llamo el gran hermano. La de poner una cámara y un C4. Porque te están vigilando y es contenido nocivo para el cerebro. Claro, el problema de dejar un C4 puesto es que suena y lo escuchan. Bueno, los que estén acostumbrados a cazar el terrorista, aún más, ¿no? Te asomas a una sala y de repente empiezas a escuchar pitidos y dices, bueno, ¿qué es esto? Es la feria. Parece que tiene un ángulo bueno. Aparte está agachado. El tema es que le han abierto justamente detrás y se queda tan tranquilamente en la zona de Master Bedroom. Sin sufrir demasiado. Madre mía, Cory, la que puede liar. ¿Dónde estaba escondido con ese Vigil? Estaba en una litera, estaba echándose la siesta. Se ve que en Alemania también... Bueno, en Alemania es un poco de siesta. Esta gente es muy productiva, ¿eh? Esta gente está durmiendo, está produciendo. Seguro que ha dejado algo puesto ahí para llevar. Es que, ya digo, los alemanes no pierden ni un minuto. Y Cory, Bafa, que sí que va a perder un minuto. De hecho, va a perder toda su vida Alex, que acaba con él con esa Ash. Ya te digo, Wild Gaming sin posibilidad de error. Como salga ese Cory, se lleva un par de bajas. Wild Gaming que le van a empezar a temblar absolutamente todo.
Sí, y sobre todo la importancia, la posición que tienes de Cori es vital en sí. en este punto, en defensa para Riders. De momento el equipo de Wildcat ha empezado bien, lo empezaba bien Alex, pero claro, el Cori se empieza a mover, queda un minuto y Cori que puede hacer un destrozo. Se tiran dos jugadores de Wild por la trampilla, Polo aguantando en cocina, no encuentra nada y Cori se empieza a mover, pide por una trampilla y no hay nadie. Ahí está su compañero Choi, pero quiere tomar la zona de escalera. Yami acaba y empieza Yami, con Samkar y Yami que empieza la fiesta, se asomaba Yami por otro, se lleva otro más, se lleva la triple de hecho, tres kills para Yami. Solamente quedan dos, la ronda parece que la va a invitar el jugador galés. Paddick se asomaba a punto de llevarse al jugador de Riders. Ese duelo un poco raro que luchaban ahí los dos jugadores, uno de Riders al suelo, Paddick aguantando con ese M4. Acaba Paddick con la vida de Yami, muere Yami, muere también Cori, doble para Paddick. Refrag para Paul y solamente queda uno, que es Alex. Tiene que hacer el milagro, si no la victoria va a ser para Movistar Riders, Mark. Sí, tiene a un Choi por delante, tiene esos humos de Smoke, no sé cuántos le quedan porque hemos visto alguno pasar por la trampilla. Alex que tiene que aguantar este punto, no sé si hay alguna cámara de Valkyria sacando toda la información del mundo. Van a ver a la buena cabecita de Alex a falta de 9 segundos, que no tiene ese Sedax, se tiene que ir a por él. Y la ronda que va a ser para Movistar Riders. La ronda de hecho y los tres puntos, se acaba el tiempo. Ronda para Riders, victoria en defensa, le han hecho un rosco. Decíamos que Wild siempre peleaba, pero aquí no han podido hacer nada. Le ganan en su mapa, le ganan en la posición, ganan absolutamente todo. Victoria para Movistar Riders. Pues creo que con un... pues ya estaría. Ya tenemos el resumen de este mapa en concreto. Ha arrasado el equipo de Movistar Riders. El señor Cori, que durante todo el partido se ha hinchado a llevar bajas. Creo que la calculadora no es capaz de computar todo lo que ha sacado para darnos el MVP. Que ya te aseguro yo que va a ser para él. Creo que le ha adelantado en este mapa Yami, pero lo que ha hecho en el otro mapa era una barbaridad. Porque ha hecho una triple en esta última ronda. Sí, ha hecho una triple, pero de Cori recordamos que se ha hecho 7 bajas en 2 rondas, que ha seguido matando, que seguimos viendo su nombre a través de toda la hoja de análisis que tengo por aquí. Que por cierto, hablando de hojas, me gusta el formato que tienes tú. Te lo estoy viendo por aquí, te lo voy a copiar, amigo mío. Quizá no para el día de hoy, pero para los próximos días sí que... Sabía yo. No desveles cosas internas. Estas son nuestras cosas. Tenemos aquí todo nuestro instrumental preparado para el análisis. Y la tablet, me tienes que conseguir una. Hombre, ¿eh? Esta va a ser más complicado que me la copies. No creo yo que al fabricante le guste que estés ahí replicando ese producto, pero bueno. Lo que no se puede replicar es el talento de Riders. Sí, hemos visto cómo en esta partida han ganado a base de buen juego en equipo, pero también de picks individuales. Y cuando ganas en todo, ganas en micro, que es el duelo individual, y ganas en macro, que es el duelo en equipo, te deja con esto. En el primer mapa han conseguido aguantar un poquito más el equipo de Wild, pero es que el compendio total creo que es de 12-2, si no me equivoco. 12-2. Yo lo que me preocupaba, lo comentaba en el prepartido, es el tema de que quizá les podría afectar un poquito el tema de que perdieron los dos partidos y muy holgadamente en la DreamHack Valencia, pero parece que han recuperado la forma. Vemos repeticiones del equipo de Wild Gaming. Hay Samkar que sacaba esas kills muy buenas en este punto. Esa también era muy buena, la doble. De todas formas, yo no sé si estaban cómodos del todo el equipo de Riders en la LAN. ¿Por qué? Yami y Cori tenían que usar 3 sillas cada uno. Apiladas. Me mira como diciendo, de verdad, es un comentario técnico, me estás vacilando. Que sí, no, exacto. No, te estaba vacilando. No, lo veía en una foto que subía a Riders y veía que todos tenían una única silla y Cori y Yami tenían 3. Y les ponía, de hecho, por Twitter que si realmente necesitaban 3 sillas para soportar todo su talento. Y luego me contestó Cori diciendo, tuvimos que apilar hasta 5. Como diciendo. Sí. No, obviamente lo tenían por la altura, pero no sabemos exactamente qué pasaría también. A falta de sillas regulables, una encima de la otra, ¿no? Claro. Te adaptas a lo que tienes. Esta gente se adapta en todo, hasta en la vida. Exacto. O sea, no se puede pedir más. Aquí vemos repeticiones ahora sí. Ahí estamos. Del equipo es de Raiders. Esta ha sido brutal. Aparte luego con la pistola, que se ha llevado, si no me equivoco, un par de bajas. Creo con que esa se, pistola. Creo que se llevaba otro más. Aquí otra vez Cori volando en principal, haciendo su fuerza. Se llevaba en esa ronda una doble. Bastante con la de Benny Hill, ¿eh? Al final conseguía hacerse la baja. Y aquí ya hemos visto, no les importaba gastar utilidad para tomar zonas clave, como era esa zona de la escalera. Cori aquí, de hecho, en esta ronda se hacía un 4K porque antes había eliminado a Alex en un duelo en el que Alex tenía el pixel. Ya te digo, por fin hemos visto, yo creo, para mi gusto, rendir al nivel al que yo esperaba a Choi. Sí, porque totalmente Choi, de acuerdo. Cierto es que llevaba unas jornadas malas, de hecho, en la única en la que pudo destacar a nivel individual era en la que jugaba un montaña, que quizás no es en el rol en el que esperas destacar siendo una piedra. Obviamente los jugadores que juegan escudos son muy preciados y hay que tenerlos en cuenta, pero a un jugador le gusta destacar en otro tipo de situaciones, no solamente siendo un pedrolo. Sí, pero Choi es support en su equipo, sí. Así que también es parte de su trabajo.
Hablábamos de... Bueno, escuchábamos a los jugadores anteriormente hablar sobre las viejas glorias y todo el tema. Se comentaba también el nombre de Choi, porque anteriormente había jugado con ese antiguo Xibots que estaban en la Pro League. Y ha vuelto. Y hoy sí le he visto brillar especialmente. Claro. No ha tenido que jugar un rol tanto de supporter, quizá por haber visto el día que tenía Wild, porque ya decimos, Wild es un equipo bueno que estaba, si no me equivoco, en quinta posición en la tabla, sí, que ha conseguido muchos puntos, que sigue fraguando bien, que casi le ganó Existence, que empataba contra Dragons. Es un equipo que funciona muy bien, pero que Riders hoy ha volado. Sí, hoy ha estado muy superior a su rival, pero ya te digo que es esa sensación que deja en completo Riders de superioridad global y de arrasar, que es lo que nos ha dejado en el día de hoy. Y también te digo, Wild no creo que esté para nada, no creo que se tenga que preocupar para nada. Han perdido contra el líder, es un día en el que te puedes dejar puntos, en el que podías incluso sí permitirte el 0-2. Tu lucha es otra, al menos eso es lo que pienso yo. No creo que se vean ahora mismo con fuerzas para optar al liderato. Obviamente todos lo quieren conseguir, pero obviamente la lucha que tienen es la de llegar a la LAN, y de momento lo están consiguiendo. Están en quinta posición y van a seguir luchando por seguir ahí colocados. Ya te digo que el problema es ese. El problema es que Riders tiene dos bichos. De hecho, vamos a ver con cuál bicho nos quedamos, si con el galés o con el alemán. Yo creo que no hay sorpresa. Yo apuesto por Cory. Yo también me quedo con Cory, la verdad. No hay duda, ahí está. ¡No, es ¡Oh! Pues nos han quitado lo que pensaba. Es que, claro, ha muerto solo 5 veces, ¿eh? Es que el señor Yami, 18 kills, 3,6 de KD ratio. Es que es un jugador muy seguro, es que no hay más, es que es un jugador tremendamente seguro, siempre te da esa sensación. Y ahí está, 18 bajas que se lleva, 3,6 de KD ratio, y es que poco más se le puede pedir al jugador galés. Lo ha hecho muy bien, Cory también ha hecho un buen trabajo, pero quizás han decidido darle este MVP por un KDA mejor. Ya digo que cualquiera de los dos al que se la dieran, sí, era clave. Hoy era el día de los extracomunitarios, han, sí, jugado las mil maravillas, y al equipo de Wild que no les han permitido, es que no les han permitido básicamente jugar a nada. Porque ya os digo, las ocasiones en las que atacaba muy bien o defendía muy bien el equipo de Wild ha sido individualidades de Cory, individualidades de Yami, los que lo han frenado por completo. Sí, y es que jugar contra ese muro es complicado. Hablábamos antes del rol de support, y yo creo que hay unas cosas mínimas que se tienen que pedir a un support, que es que no muera en ataque antes de tirar la utilidad, que en defensa esté aguantando bien, como han hecho estos jugadores, incluso en, sí, ese rol de flex. Pero hemos visto que hay support que dan un pasito más, que dan un rendimiento extra, que son capaces de, cuando el equipo lo necesita, dar esas bajas. Y ese es el papel que yo esperaba, de hecho, hoy en esta liga, y hoy por fin lo hemos visto. Ha dado bajas clave, ha, sí, aguantado... Sí, algo similar a lo que hemos visto de Isamcar. Sí. En el día de hoy ha hecho muchas bajas en defensa, en esa posición de support. Le hemos visto incluso de roamer de punto, que llamamos nosotros, que es ese roamer que está más cerca de los dos puntos, haciendo un poquito de enganche con sus compañeros. Vemos aquí los stats en el mapa de banco, ese 6-2, que son las dos únicas rondas que ha ganado el equipo de Wild. Claro, es que los dos jugadores aquí, que decíamos, los dos bichos, Cory y Yami, que iban con 9 kills, pero la diferencia está en que Yami únicamente moría 3 veces y se quedaba con un KD de 3, brutal lo que ha hecho aquí Yami. Aunque también nos daba la sensación un poco de que las bajas de Cory eran como más fundamentales. En cualquier caso, los dos que se reparten ese KD. Y ojito con Polo, que sí, el capitán se ha puesto con 8 kills también en ese mapa de banco. También notar a Alex y Paddix, que han salido con un KD positivo de este mapa de banco, incluso con su equipo perdiendo por 4 rondas de diferencia con un 6-2 tan abultado. Es que salir con un 6-2 y quedarte con un KDA de 1, la verdad que es... Es un logro. Una muy buena noticia para ellos. Samkar, que vemos que tiene KD negativo, pero que ha sido clave con sus D4. Te hablaba yo de que era el pueblo bueno y no te mentía. Es que esas 8 bajas hacen que... Obviamente también lleva un rol más de support en el equipo, pero sí, le vemos cómo aguanta a la perfección y cómo con esas kills sabe ayudar al equipo también. Es lo que te decía, el rol de support extra, ¿no? El rol de support que también se lleva bajas, sí, y tan importantes como las que ganaba Polo, además en duelos individuales, que es lo que donde quiero hacer hincapié, y creo que es donde Choi no estaba destacando en esta liga y donde hoy sí que lo ha hecho. Exacto. Yo, aparte, me quedo un análisis que hemos hecho también en el mapa de banco, el hecho de que cómo ha sabido leer bien los picks y bans el equipo de Riders, y no lo ha hecho también los jugadores de Wild Gaming. Vemos las estadísticas de ese Oregón, donde Yami salía con 9 kills, Cory con 8, pues mira, ya también aquí tenemos el hecho de que en el cómputo global, pues Yami conseguía una kill más que Cory, y no lo ha parecido, quizá en el momento de casteo, cada vez que mataba a Cory prácticamente, era como eso de que se hacían muchas bajas de golpe. Sí, no daba esa sensación. Oye, ¿puede ser el primer rosco de la liga? ¿Puede ser el primer 6-0 de la liga? Creo que sí. Creo que es el primer 6-0 de la liga. No sé si hasta un punto vimos ya uno, quizás de Wizards en Villa, ¿fue un 6-0 o fue un 6-1? 6-1. Perdieron la primera ronda, es verdad. Perdieron la primera y luego hicieron 6 de golpe. Perfecto, perdieron una. Hicieron una defensa perfecta, perdieron una ronda en ataque y luego ya ganaron la siguiente. Pero fue un 6-1. Vale, perfecto. Hemos visto el KDA de Yami. ¿Alguien le ha dicho al galés en su idioma natal
que puede morir, que se está permitido, que no pasa nada, porque de vez en cuando muera. Es que ha muerto en total. Que es el inglés, por cierto, el idioma natal. Sí, sí. Pero ha muerto 5 veces en total. Es el Express de Riders en este caso. El Expreso de Gales. Yo hago aquí un poco acopio de otro mote de, en este caso, del deporte tradicional, de fútbol, de Gareth Bale. Pues yo se lo aplico a Yami porque la verdad es que va volando y me parece que es apropiado para lo que el jugador representa. Y es que, exacto, ya te digo, ya no solamente es lo que mata, sino que encima no muere. Normalmente en las rondas en las que gana Riders, el que está siempre ahí es el propio Yami. O sea que eso se nota y le ha dado la victoria. ¿Sabes lo que está siempre ahí y no hemos comentado en el día de hoy? El hashtag. El hashtag de SL Masters R6, recordad que Masters va con una S, eso es importante. Pero si lo quemamos nosotros ya por Twitter. Claro, pero es que hay que recordarlo, Cash porque made. Aún hay gente que lo pone sin la S. Sí. SL Masters con S, entre Masters y R6. Te voy a decir más, hay equipos que lo ponen sin la S, eso sí que tiene delito. Hay que enterarse en de tus competiciones, por favor. Os dejamos, para que lo hecho, penséis, exacto. Unos minutos para que penséis cómo es el hashtag, para que vayáis a Twitter, lo comprobéis. Dejamos 5 o 6 minutitos y volvemos con el siguiente partido, con ese partido que vivirán tanto Vodafone Giants como G-Lab. Hasta ahora. Hasta ahora.